Seguramente no tuviste un buen día. Fue tan ajetreado que sentiste que no terminaría nunca. Todo el tiempo estuviste de carrera en carrera, de discusión en discusión, de problemas, de preocupaciones, de afanes. De esos días donde se juntan todos los inconvenientes al mismo tiempo y que llegas a tu casa para intentar descansar y no puedes, porque allí también te esperan mil situaciones de familia por resolver. Entonces, intentas aquietar tu mente, pero no lo logras porque en tu cabeza siguen dando vueltas mil cosas que te sucedieron hoy. Pero reconoces que lo mejor es correr ante el Padre, saber que como humanos en esta tierra estamos todos los días propensos a pasar por diferentes circunstancias difíciles del día a día. Pero tu gran diferencia radica en que tienes a Dios. Y cuando reconoces que Jesús vive en ti, dejas de preocuparte y tu alma se va desacelerando y sientes cómo se van soltando las cargas y dejas que Él actúe por ti. Cuando puedes entrar a la presencia de Dios, es ahí cuando empiezas a sentir alivio a tu corazón angustiado y descanso para tu cuerpo cansado, y recibes respuestas agradables a tus peticiones, pues has decidido llevar toda esa gran cantidad de situaciones adversas ante el gran trono de Dios. Y de ese mismo lugar de donde sale la quietud de tus pensamientos, porque es allí de donde vienen todas las respuestas para tus circunstancias negativas y que son de provecho para poder descansar en los brazos del Padre. En esta noche el Señor te recuerda, por medio de su palabra, que no te preocupes más por cosas que siempre irán y vendrán en tu vida. Mientras estés en este mundo, tendrás que afrontar situaciones día a día. Pero recuerda que no estás solo. Si lo tienes a Él en tu vida y lo pones en el primer lugar, es Él quien enfrentará todos los desafíos por ti. Proverbios capítulo 21, verso 31 dice: a los soldados les toca preparar sus caballos para el combate, pero Dios es quien decide a quién darle la victoria. Esta declaración te deja claro que por más que dediques tiempo en pensar cómo resolver tus problemas, por más que te alistes, por más que no comas ni duermas, ni puedas descansar analizando cómo salir de tus conflictos, es Dios quien finalmente decide ir a la batalla contigo, y solo en las manos de Él estará ganarla o perderla, y no con tus manos ni con tu esfuerzo, ni con tus miles de ideas y pensamientos, solo en los del Señor, porque Él es soberano para decidir por ti. Si amas a Dios y decides buscar su ayuda, igualmente significa que como tal, debes vivir como Jesús. Estás sujeto a actuar como Él lo haría ante situaciones contrarias a las que deseas pasar. Entonces, cada que te pase algo desagradable, algo duro, algo incómodo, ante cualquier necesidad o circunstancia complicada, siempre debes hacerte esta pregunta: ¿qué haría Jesús? La realidad de esta pregunta te hará determinar tu modo de actuar. Y créeme que no te imaginas las respuestas tan increíbles que vas a alcanzar, porque actúas siempre con la mejor disposición, de la mejor manera, de la manera más agradable y acorde, porque será a la manera de Dios y no de los hombres. Recuerda, como dijo el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2, verso 20, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por lo tanto,
ya no debes actuar según tu naturaleza carnal ni humana, ni según tus impulsos y momentos de enojo, ni de tristeza, ni angustia o desesperación, porque todos esos sentimientos deben morir a esta realidad y ser llevados a la cruz junto con Jesús, porque es Él quien ahora vive arraigado en ti y no nuestro ser, porque está lleno de debilidades y de sentimientos contrarios a la voluntad de Dios, por lo cual debes vivir por la fe en el Hijo de Dios, quien dio su vida para salvarnos. Entonces, tus propios conceptos ya no deben existir, porque nuestros criterios siempre serán distintos al requerimiento de Dios. Nuestros argumentos y acciones debemos llevarlas a los pensamientos de Cristo y no bajo mis métodos pecaminosos. Y por el contrario, debemos humillarnos y doblegar nuestra carne para que se haga a un lado. Para que nuestro espíritu vaya alineado al de Dios y se haga conforme lo haría Jesús, y no conforme a mis costumbres. Dios te recuerda en esta noche, tal vez fría, tal vez llena de soledad y vacía, y que has sentido que estás solo y que es difícil solucionar tantas cosas. Pero no te angusties más. Te has acercado al Eterno, al Dios que va siempre delante de ti, abriendo camino, al Dios que te cubre con su manto y mantiene su mano extendida para salir en tu auxilio. Lo más importante es que tomes la determinación de dejar tus problemas a un lado y dedicar el tiempo necesario en buscar la compañía de tu Padre. Porque en su palabra dice, en Mateo capítulo 6, verso 6, «Tú, cuando ores, métete en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está allí a solas contigo, y tu Padre que ve en lo escondido te recompensará». Ya estás aquí. Tomaste la mejor decisión, que fue venir a lo secreto, venir a conversar con el Dios de lo imposible, aquel que te escucha en lo íntimo, al que le puedes contar con toda confianza todos tus miedos, donde todos los sentimientos más duros y por las cosas más difíciles que puedas estar pasando las conoce. Solo quiere que tú mismo le cuentes todo, y no importa lo que pase por tu cabeza, el Padre te ayudará para que allí, en ese lugar, queden tus angustias y empieces a depositar toda tu fe en Él. Deja de pelear en tus fuerzas, pues las tuyas se acaban pronto, mientras que el poder de Dios dura para siempre. Por eso te recuerda y te da la seguridad de que te oye, de que no estás solo, y es donde encuentras el consuelo y recobras ánimo por medio de su palabra. Pues ella te dice, «El Señor reina para siempre. Desde su trono lleva a cabo el juicio. Juzgará al mundo con justicia y gobernará a las naciones con imparcialidad. El Señor es un refugio para los oprimidos, un lugar seguro en tiempos difíciles. Los que conocen tu nombre confían en ti, porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. Canten alabanzas al Señor que reina en Jerusalén. Cuéntenle al mundo acerca de sus inolvidables hechos. Pues el vengador de los que son asesinados cuida de los indefensos. No pasa por alto el clamor de los que sufren». Oremos. Señor, en esta noche me acerco confiadamente ante tu trono. Quiero invitarte para que tomes el control de mis pensamientos. Quiero que desde hoy permanezcas para siempre en mi vida. Sé que eres un Dios justo, un Dios que ama la verdad y que no guardas preferencia, porque nos amas con amor eterno, y en ti podemos siempre encontrar refugio en nuestros tiempos de angustia.
Reconozco, Padre, que en muchas ocasiones me he sentido tan angustiado que se me olvida venir a buscarte. Pero en esta noche vengo a cantar himnos a tu nombre, a exaltarte y a darte a conocer todos mis temores, recordando que cuando te he buscado, nunca me has dejado desamparado. Siempre me has protegido y ahora sé y declaro que tu nombre para mi vida y mis problemas también es poderoso e invencible. Dios, hoy entiendo que nada depende de mi poder como hombre, pues soy muy débil y me dejo amedrentar fácilmente por las dificultades. Por eso, más bien recurro a tu poder divino y sobrenatural, pues no quiero enfrentar pruebas en mi propio juicio, porque sé que mis fuerzas no resistirían y prefiero adoptar la mejor posición, que es venir a humillarme delante tuyo. Porque sé que si lo hago contigo, que eres el único que merece gloria y adoración, no tendré que hacerlo delante de los hombres, porque tú peleas las batallas con firmeza mientras yo estoy postrado delante tuyo. Padre amado, acepto que me cuesta soltar las preocupaciones, no distraerme en los problemas y aprender a descargarlos en ti. Pero necesito dejar a un lado todo esto que quiere robarme la paz para concentrarme en reconocer tus promesas y deleitarme en la obra maravillosa de confiar y poner mi esperanza en ti. En este tiempo quiero desarrollar mi fe, plantarme ante tus pies, mirar desde la perspectiva divina, mirar desde tus ojos, porque sé que ellos me permitirán ver las cosas de la manera más clara y tranquila como tú las ves. Pues mis ojos, acelerados por el afán del mundo, siempre ven todo sin solución. Pero cuando veo por tu mirada, conviertes todo en algo tan pequeño. Cuando me veo en tus manos, puedo divisar que aún más diminutos son mis problemas cuando están entre tus dedos. Y es cuando descanso en ti y recibo la paz que necesita mi alma para poder ir a dormir tranquilo. Señor, me aferro a tus promesas. Sé que es la única manera de hallar tranquilidad y que mis pensamientos se encuentren calma, y enfrento mis miedos y preocupaciones luchando, pero en lo secreto, de rodillas ante tu presencia y depositando toda mi esperanza en ti. Pues así mis batallas llegarán a ser victoriosas. Por eso termino mi día declarando lo que dice en tu palabra, en el Salmo 37, verso 34. Pero tú confía en Dios y cumple su voluntad. Él te pondrá en alto y te dará la tierra prometida. En Cristo Jesús. Amén y amén. Una compañía farmacéutica mundial especializada en el tratamiento de enfermedades del cerebro elaboró un documento en el que se reflejan las alarmantes cifras sobre estas alteraciones de la salud, sus síntomas, cuál es el impacto económico y, lo más devastador, sus consecuencias. Siendo la depresión la que constituye un reto para la salud pública, ya que su porcentaje es muy alto. Las estadísticas dicen que el número de personas que la sufren a lo largo de su vida se sitúa entre el 8 y el 15%. Eso quiere decir que más de 350 millones de personas sufren depresión en el mundo, lo que equivale a un 4,4% de la población mundial, donde, según la OMS, en la actualidad la depresión es la principal causa de discapacidad en todo el mundo. Los síntomas son la tristeza, la pérdida de interés o placer en casi todas las cosas, disminución de la vitalidad, angustia,
sentimientos de culpa o de incapacidad, irritabilidad, pesimismo ante el futuro, ideas de muerte o de suicidio, pérdida de confianza en uno mismo o en los demás, la disminución de la concentración y la memoria, la intranquilidad, los trastornos del sueño y la disminución del apetito, entre otros, siendo también una pandemia de la humanidad. La cifra de personas que sufren de trastornos de ansiedad va en aumento. Sufren de tristeza y soledad. Entonces surge la pregunta, ¿cómo nos liberamos de esto? Muchos buscan libros de autoayuda, de motivación y muchos otros escapes, sin encontrar solución definitiva a sus problemas. Pero debes buscar en el libro más maravilloso, donde sí encontrarás las respuestas y la ayuda verdadera. Ese libro es la Biblia, y ella nos dice en el Salmo 34, verso 17, «El Señor atiende el clamor del hombre honrado y lo libra de todas sus angustias». Como cualquier padre, nuestro Señor se compadece de nuestro sufrimiento, conoce nuestro dolor y está dispuesto a brindarnos su abrazo de amor y limpiar tiernamente las lágrimas de nuestro rostro. En nuestra vida puede presentarse la tristeza, la depresión, la angustia, pero nuestro Dios es más poderoso que todo eso y nos oye cuando clamamos a Él por ayuda y nos rescata de todas las dificultades. Una mente o un alma enferma pueden derrumbar todo en nuestra vida. Puede llevarnos por caminos muy dolorosos, de los cuales si los dejamos avanzar, va a ser muy difícil salir. Porque el sufrimiento de una persona depresiva es tan profundo que toca a todos a su alrededor. Siempre afectará a tus seres queridos que se sienten impotentes y son envueltos con el mismo manto de tristeza y angustia. Pero la palabra de Dios nos enseña que hay uno que siempre está dispuesto a brindarnos su mano, a traer alivio en medio de nuestros sentimientos de frustración y de dolor. Segunda de Corintios capítulo 1, versos 3 al 5, dice: «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios que siempre nos da consuelo. Dios nos consuela en todos nuestros sufrimientos para que también nosotros podamos consolar a quienes sufren, dándoles el mismo consuelo que recibimos de Él. Así como compartimos los enormes sufrimientos de Cristo, podemos compartir con otros el consuelo que Él nos da». Quizás ahora mismo estés pasando por una tristeza profunda, ansiedad, sentimiento de vacío, pérdida de interés, desesperanza, pesimismo, pero no permitas que tomen lugar en tu corazón, pues son señales de peligro que pueden causar depresión. Busca a ese Dios que es Padre y quiere consolarte y que te ofrece alivio para tus penas. Aunque muchos se refugien en el alcohol, las drogas y mucho más, Jesús promete transitar el camino de la vida junto contigo. Promete que nunca te dejará ni se olvidará de ti. Él te dice: «Les aseguro que ustedes se pondrán muy tristes y llorarán. En cambio, la gente que solo piensa en las cosas del mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero luego se llenarán de alegría». El Señor nos entiende, conoce la profundidad de nuestro dolor. Por eso ofrece guiarnos a través del camino de la vida. Si entregamos las tristezas a Jesús, la depresión y la angustia se convertirán en paz, tranquilidad y alegría. No importa las emociones dolorosas y difíciles que enfrentas, Dios estará allí para ayudarte en cada paso del trayecto. Dios caminará contigo en los momentos de tristeza
irá delante de ti, te quitará la angustia, te levantará cuando más lo necesites. En Nahum capítulo 1, verso 7 nos dice: Bueno es el Señor, una fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él se refugian. Nuestro Señor es un Padre misericordioso que nos muestra su amor en cada momento de la vida. Él sabe cuándo pasamos por momentos de aflicción y nos brinda la oportunidad de encontrar sabiduría en su palabra. Y es ella la que nos ayuda a superar toda tristeza. Dios siempre será nuestra mejor opción, porque Él tiene la autoridad para resolver cualquier situación. Señor, en tu palabra dice en 1 de Pedro capítulo 5, verso 7, Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Por eso me acerco a ti, Señor, buscando ayuda. Vengo a contarte toda mi tristeza y ponerla en tus manos. Por favor, escucha mi clamor. Estoy muy angustiado y mi mente me atormenta con pensamientos pesimistas que me hacen sentir enfermo y me dejo llevar por sentimientos de angustia y desesperanza. Padre, siento que mis días son eternos y tristes y mis noches llenas de insomnio. No puedo dormir pensando y me siento solo. Reconozco que te necesito, Señor. Envía tu Espíritu Santo para que llene mi mente de cosas buenas y me dé la fuerza y el entusiasmo para seguir viviendo. Me duele ver que por mi culpa las personas que más amo también sufren. Y al contrario, quisiera ser luz para ellos, darle fortaleza y felicidad. Lo que quiero es que se sientan seguros y tranquilos cuando están a mi lado. Poderoso Señor, yo creo en ti, confío en ti y sé que no existe ninguna otra medicina para los males del cuerpo y del alma más sanadora que tu palabra y el estar en tu presencia. Por favor, permíteme refugiarme en tu regazo. Dios, acepto que tengo problemas de profunda tristeza, que le doy más trascendencia a los problemas de lo que son y necesito un corazón restaurado, puro y libre, un corazón equilibrado que no se deje confundir por las preocupaciones. Padre de amor, hoy te entrego este corazón desvalido, esperando cambiarlo por el tuyo. Dame un corazón apacible, lleno de gozo, completamente transformado, quebrantado, humilde, manso y fuerte, lleno de amor, amabilidad, serenidad y comprensión, porque así eres tú. Dame un corazón que sea cada vez más paciente, obediente y tranquilo. Señor, ayúdame a sanar mis emociones. Saca los malos sentimientos que no me sirven. Ayúdame a sanar mi mente. Quita de mí todos los recuerdos dolorosos del pasado que me causan dolor. Quiero aprender a disfrutar de la vida, a vivir cada día. Aprender que aunque existan problemas, estos van a pasar y que todo lo puedo superar si tú estás conmigo. Necesito de tu fuerza y de tu compañía. Amado Señor, te ruego que me hagas libre de esta depresión y esta tristeza que cambian todo en mi vida, que hacen que me aleje de mi familia y que impiden hacer realidad mis sueños y me llevan por un camino lleno de soledad y amargura. Señor Jesús, te abro completamente las puertas de mi corazón para que entres en él y lo renueves. Aumenta mi fe y la seguridad de que todo está bien, porque tú estás en mí, pues soy consciente que he buscado la solución en las cosas del mundo, medicinas, diversión, personas, cosas externas,
pero solo ha sido un escape pasajero que solo tú puedes sanar para siempre. Me humillo ante ti, mi Señor. Reconozco tu poder y acudo a tu amor y tu misericordia. Gracias por escuchar mi oración y por sanar mi depresión, sanar mi tristeza, sanar mi alma. Declaro que mi búsqueda ha terminado, Señor, que si te tengo a ti, no necesito nada más. Reconozco tu poder y puedo decir confiado. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán, y confiarán en Jehová. Gracias, Señor. Amén y amén. Cuando leemos en el libro de Números, en el capítulo 10, versos del 11 al 33, notamos cómo el Señor cuidaba al pueblo de Israel. Una vez liberado de la esclavitud de Egipto, lo hacía por medio de una nube de fuego. A través de ella, el Señor los guiaba hacia la dirección que debían dirigirse, para llegar a la tierra prometida. En las noches, la nube alumbraba el campamento, les daba calor, iluminaba el sendero por donde transitaban y les guiaba en el camino. Durante el alba hacía que descendiera maná del cielo, y el Señor los alimentaba de tal manera que a su pueblo nunca le faltó nada. Incluso era el mismo Dios quien apartaba del camino de los israelitas a los enemigos de todos ellos. Durante 40 años sus vestidos nunca se desgastaron en el desierto. A medida que avanzaban y en cada momento, podían sentir el cuidado de Dios. Todos estos detalles señalaban la poderosa presencia de Dios y el enfoque de Israel. En un comienzo, mientras avanzaban, el pueblo iba adorando y alabando al Señor. Sin embargo, en el capítulo 11 del mismo libro de Números, podemos ver a un pueblo quejándose. Manifestaron estar inconformes por comer solamente maná del cielo. Era muy evidente que extrañaban los alimentos que les proporcionaban en Egipto, olvidando que eran el pago por su esclavitud. Todo esto que acabamos de leer realmente es muy parecido a lo que hoy día vivimos. Tenemos a un Dios que es poderoso, que está a nuestro lado, que nos bendice de maneras diferentes, pero lo hace y muy fácilmente, cuando llegan las circunstancias difíciles, empezamos a quejarnos y a renegar de Dios, porque quisiéramos que todo en nuestra vida fuera perfecto. Recibir la bendición de Dios hace referencia a que Él, en su soberanía, nos proporciona todo lo que necesitamos, ya sea a nivel espiritual o material. Todo, absolutamente todo, viene con el propósito de que se cumpla la voluntad de Dios en nuestra vida. Pero es muy importante tener presente dos cosas. Primero, ser siempre agradecidos por todos los favores recibidos y, como lo hacía su pueblo en un comienzo, alabarlo y adorarlo por su fidelidad. Y en segundo lugar, debemos tener cuidado con nuestras peticiones a Dios. Si lo que estamos diciendo es una queja, debemos recordar que el Señor puede concedernos lo que le pedimos. Y esto puede traer consecuencias a nosotros. Debemos asegurarnos de que nuestros deseos sean conforme al corazón y a la voluntad de Dios. Cuando leemos el Salmo 103, encontramos las razones para alabar al Señor. Él contiene promesas de Dios para tiempos difíciles como los que estamos actualmente viviendo. El salmista nos enseña la forma de darle la orden a nuestra alma en representación de todo nuestro ser para que en todo momento sea agradecido, para que en todo momento podamos bendecir a Dios por todos sus cuidados, que siempre le expresemos todo lo que es para nosotros. Recordemos lo que dice el pasaje bíblico. Que todo lo que soy alabe al Señor,
Con todo el corazón alabaré su santo nombre. Que todo lo que soy alabe al Señor. Que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. Él perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades. Me redime de la muerte y me corona de amor y tiernas misericordias. Colma mi vida de cosas buenas. Mi juventud se renueva como la del águila. El Señor da rectitud y hace justicia a los que son tratados injustamente. Dio a conocer su carácter a Moisés y sus obras al pueblo de Israel. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y está lleno de amor inagotable. No nos reprenderá todo el tiempo, ni seguirá enojado para siempre. No nos castiga por todos nuestros pecados, no nos trata con la severidad que merecemos. Pues su amor inagotable hacia los que le temen es tan inmenso como la altura de los cielos sobre la tierra. Llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. El Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen. Pues Él sabe lo débiles que somos, se acuerda de que somos tan solo polvo. Nuestros días sobre la tierra son como la hierba, igual que las flores silvestres, florecemos y morimos. El viento sopla y desaparecemos como si nunca hubiéramos estado aquí. Pero el amor del Señor permanece para siempre con los que le temen. Su salvación se extiende a los hijos de los hijos, de los que son fieles a su pacto, de los que le obedecen sus mandamientos. El Señor ha hecho de los cielos su trono. Desde allí gobierna todo. Alaben al Señor ustedes los ángeles, ustedes los poderosos que llevan a cabo sus planes, que están atentos a cada uno de sus mandatos. Sí, alaben al Señor ejércitos de ángeles que le sirven y hacen su voluntad. Alabe al Señor todo lo que Él ha creado, todo lo que hay en su reino, que todo lo que soy alabe al Señor. Cuando bendecimos a Dios, estamos dando gracias por todos sus favores. Bendecir a Dios por cada promesa que nos ha dado para ser consolados en tiempos difíciles, revela que tenemos un corazón agradecido. Recordemos las palabras del Señor Jesús a través de Lucas capítulo 6, verso 45. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro, saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla su boca. Todo lo que Dios ha hecho por nosotros es por gracia. Nada de lo que nos ha dado podemos pagarlo. Por lo tanto, lo que nos queda es honrarlo y agradecerle por todos sus beneficios. Oremos. Eterno Padre que estás en el cielo, en esta noche, al igual que el rey David, pedimos a nuestra alma que con todo nuestro ser te bendiga. Reconocemos nuestra condición de pecadores y siendo merecedores de castigo, tú, nuestro buen Padre, nos coronas de favores y de promesas que son un refrigerio en medio de estos tiempos difíciles que estamos enfrentando. Señor, sabemos que cuando nos resistimos a bendecirte por todo lo que nos das, estamos mostrando un corazón que no se siente satisfecho, porque creemos que tal vez merecemos más, tal como lo hizo el pueblo de Israel en el desierto. Sabemos que eres un Dios protector que guardas y cuidas de tus hijos, pero nos cuesta entender que estamos siendo probados en la fe y que a cambio de quejarnos, lo que debemos hacer es bendecir tu nombre y alabarte por todas tus maravillas. Señor, gracias porque cada promesa dada en tu palabra hace que podamos sentir paz en medio del desierto de nuestros problemas. En medio de la enfermedad, tú siempre nos cuidas, nos proteges y nos bendices por amor y por gracia. Debemos tener presente y valorar el regalo de la salvación que hemos recibido a través de tu hermoso Hijo. No debemos extraviarnos en las cosas del mundo, sino poner nuestros ojos en Jesús. Padre, recibimos el consejo del sabio Salomón que encontramos en Proverbios capítulo 3, versos 5 al 8.
Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Entonces dará salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. Es en ti, Señor y Dios nuestro, que ponemos toda nuestra esperanza. Y entonces andaremos seguros y sin temor, porque solo contigo estamos firmes y seguros. Nos concentramos por completo en la verdad de Dios y en tus preceptos, Señor, con la certeza de que tus caminos están por encima de los nuestros. Recordamos que la carne se olvida de las cosas del Espíritu, por lo que derribamos nuestras propias opiniones, fortalezas y argumentos que se levantan en contra de Dios. Padre, hoy recordamos todos tus favores, cada promesa que nos has dado y que nos sustentan en estos tiempos difíciles, y con esperanza decimos: aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas, ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor. Me alegraré en Dios, mi libertador. Lo declaramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Un novelista francés escribió la siguiente frase que dice: la vida no es triste, tiene horas tristes. Y en efecto, todos pasamos por días y hasta podríamos decir que por largas temporadas de muchas alegrías, pero también hay momentos de momentos donde llegan las pérdidas, las enfermedades, relaciones problemáticas, dificultades económicas, circunstancias familiares y en fin. Lo que debemos entender es que en los momentos, las horas o incluso los días en que llegan las tristezas no son necesariamente pecado, y que estas penas son algo que inevitablemente llegan a la vida de todo ser humano. Pero lo que también es cierto es que no serán permanentes, como decía el salmista en el capítulo 30, verso 5. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. En la Biblia encontramos muchos hombres y mujeres de Dios que también sufrieron, que se dolieron y sintieron mucha tristeza. Por ejemplo, encontramos la historia de los misioneros Pablo y Silas. En el libro de Hechos, capítulo 16, versos 23 al 26. Y nos cuenta la historia cuando fueron injustamente golpeados y encarcelados en Filipos. La causa, por ayudar a la gente y por estar predicando la verdad de Cristo y llevando el mensaje de salvación. Podemos imaginar cómo se sentirían en un principio. Quizá frustrados, se entristecieron y seguramente hasta se indignaron por la injusticia. Pero en medio de aquella circunstancia, que era realmente desastrosa, ellos reaccionaron y decidieron confiar en Dios. Cuando estaban allí encerrados en esa cárcel, siendo maltratados, acusados como criminales, heridos, encadenados, sin saber lo peor que les ocurriría a la mañana siguiente, ellos estaban tranquilos. Decidieron no tener miedo, ni quejarse, ni hacerse las víctimas. Además de todo, no se rindieron. No se entregaron a la tristeza, sino que decidieron quebrantarse, pero en adoración y exaltación al Señor. A pesar de recibir una terrible paliza y de estar sujetos al cepo como prisioneros, siendo su capacidad de movimiento limitada,
ellos decidieron ejercitar la más grande de las libertades, y fue la de adorar, teniendo el mejor público que estaba cautivo en sus compañeros de prisión. Leamos cómo está escrito. Después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, este los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. Cuando el terremoto interrumpió el servicio de oración y de alabanzas, las puertas de la prisión se abrieron milagrosamente. Sin embargo, los prisioneros estaban más interesados en el mensaje que Pablo y Silas transmitían en medio de su canto y de su paz que en escapar. Es entonces, en medio de su calamidad, donde Dios les dio la oportunidad de evangelizar al carcelero y a su familia, pues esto llamó la atención del mismo. Y eso especial que esos dos hombres tenían, el carcelero también lo quería. Y finalmente el carcelero y toda su familia se convirtieron y se bautizaron esa misma noche, como nos dice el capítulo 33 y 34. A esas horas de la noche, el carcelero se los llevó y les lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. El carcelero los llevó a su casa, le sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. En esta noche, mi querido hermano, te motivo para que en medio de tus tristezas y en la peor de tus circunstancias, sepas que Dios está contigo. Tu Dios, en aquel que has creído, no es un Dios lejano y está tan cerca como no lo podrías imaginar. Entonces, nunca subestimes el poder de la alabanza a Dios, especialmente cuando pases por momentos difíciles. La adoración y exaltación a Dios sacuden las cosas por dentro y alrededor de ti. Si la oración es hablar con Dios, la alabanza y la adoración son la forma más pura de comunicación, porque enfocan enteramente nuestra atención en Él. Cada vez que la practiques, te acercarás más a Dios, y al hacerlo, todas tus heridas, todas tus angustias y todas tus circunstancias, por imposibles que parezcan, cambiarán. Años más tarde, Pablo fue arrestado de nuevo y llevado a Roma para ser juzgado. Mientras estaba en prisión, escribió algunas de sus cartas a las iglesias del Nuevo Testamento, incluida su carta más alegre, precisamente la que escribió a los creyentes de Filipos, y la encontramos en el capítulo 4, verso 4. En esta carta nos lanza una firme invitación y dice: «Vivan siempre alegres en el Señor. Otra vez se lo digo, vivan con alegría». Regocijarnos, dice Pablo, y lógicamente no es fácil cuando atravesamos por adversidades, pero deja muy en claro algo: en el Señor, en lo que Él es, en lo que el Señor hace y significa para nosotros. Incluso cuando las circunstancias son adversas, aun cuando todo parece triste, cuando todo es oscuro y desolado, incluso cuando te sientas como encarcelado y con cadenas que no dejan moverte, antes de terminar tu día, te invito a que tomes una hoja de papel y traces una línea vertical en el centro. Y en una columna, enumera tus problemas, todas tus adversidades, tus pérdidas, tus tristezas. Y en la otra, todo lo bueno que el Señor ha hecho por ti, de todas las cosas que te ha librado y de todo lo que te ha dado. Al finalizar el ejercicio, verás que tienes muchos más motivos para dar gracias,
alegrarte y adorar a Dios que para lamentarte y afligirte. Los invito para que nos dispongamos en una actitud sincera, en un quebrantamiento de corazón, para que nos acerquemos al Señor en esta noche y oremos juntos al Padre que está en los cielos, para darle gracias primeramente por cada situación difícil, por cada tristeza, porque aunque nunca será fácil, sabemos que Dios está con nosotros. Él está tan cerca como el dolor que sentimos y está ahí para abrazarnos, para levantarnos y para que nuestro lloro solo dure por esta noche, porque mañana Él mismo nos devolverá la alegría. Señor, en esta noche no podría dormir ni ir a descansar sin antes pedirte que me permitas experimentar tu presencia. Te ruego que en mis días de tristeza y de angustia te compadezcas de mí y pueda yo encontrar en ti mi mayor esperanza para retomar la paz y la tranquilidad de saber que me cuidarás y que en todo momento me guiarás en esta circunstancia que estoy atravesando y me devolverás la alegría y el regocijo verdadero que solo hallaré en seguirte y servirte fielmente. Padre que estás en los cielos, solo tú puedes llenar cada vacío que hay en mi corazón. Te necesito porque sé que solo tú puedes darme un grito de libertad, porque aún en mi dolor decido adorar y exaltar tu nombre como lo hizo Pablo y Silas en medio del frío y la oscuridad de una cárcel. Entonces yo, aquí, en la prisión de mis adversidades, decido dejar a un lado toda la tristeza que me abruma y vengo a tu encuentro para hallar la esperanza en estos grandiosos testimonios que me has dejado por escrito en la Biblia, para descansar en tus promesas como lo hizo el salmista en el capítulo 42, verso 11, que dice: ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Señor, levanto mis manos y declaro que tú eres mi paz, que solo en ti puedo hallar la armonía y la fuerza para continuar sin desfallecer en este caminar por este mundo. Padre, confío en ti y sé que las penas de esta noche serán pasajeras, porque sé que estás cuidando de mí y todo lo que he vivido durante este día dará paso, mediante tu inmensa misericordia, a la alegría de mañana. Señor, descanso en paz con la confianza de que no tengo nada de qué preocuparme, porque tengo un Padre que está en los cielos que me cuida y por lo tanto todo estará bien, para la gloria y honra de tu nombre. Teniendo en cuenta que incluso lo que me parece malo, tú, Señor, lo utilizas para bien porque me amas. Señor, te entrego en esta noche todos los pensamientos y emociones que no puedo gobernar. Entrego delante de ti todo el dolor y frustración que puedo estar viviendo, con la plena certeza de que mañana será un nuevo día lleno de alegría. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hay un dicho popular muy conocido en todas partes del mundo que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Pero, ¿qué significa esto? La idea es que con quien te asocias dice mucho de ti, de tu personalidad, de tus gustos y quizá de la clase de persona que eres. Obviamente, es un dicho muy general y no es absoluto, y obviamente tiene sus fallas.
pero expresa una gran verdad bíblica de la que nos habla en 1 Corintios capítulo 15, verso 33, que lo expresa de la siguiente manera. No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. De la misma manera, Jesús nos exhorta y nos pone a reflexionar con las siguientes palabras escritas en Mateo capítulo 12, verso 33 al 37. Si tienen un buen árbol, su fruto es bueno. Si tienen un mal árbol, su fruto es malo. Al árbol se le reconoce por su fruto. Camada de víboras, ¿cómo pueden ustedes, que son malos, decir algo bueno? De la abundancia del corazón habla la boca. El que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón, saca el bien. Pero el que es malo, de su maldad, saca el mal. Pero yo les digo que en el día del juicio, todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado. Porque por tus palabras se te absolverá, y por tus palabras se te condenará. Estudiemos el pasaje que tenemos. De aquí nosotros podríamos sacar un dicho que diga, dime cómo hablas y te diré quién eres. ¿Por qué? Recordemos la frase donde dice Jesús, de la abundancia del corazón habla la boca. Dicho de otra manera, nuestras palabras revelan nuestro carácter, dejan notar nuestros sentimientos y lo que hay guardado en el fondo del alma. Y que muchas veces lo intentamos disfrazar, pero a su vez revela la necesidad de un cambio radical de nuestro corazón. Veamos cómo Jesús nos enseña esta gran verdad. Para empezar, todo lo que somos se revela por nuestros frutos. Como dice, si tienen un buen árbol, su fruto es bueno. Si tienen un mal árbol, su fruto es malo. Al árbol se le reconoce por su fruto. El contexto del pasaje es el mismo. Jesús aquí está argumentando contra los fariseos y les da una parábola, donde les dice que el fruto y el árbol van juntos. Estos no pueden ir por aparte. Uno debe ser la consecuencia del otro. Y además les explica, ustedes reconocen que he hecho algo bueno, pero dicen que ese bien que he hecho al sanar al endemoniado, al ciego y al mudo, fue hecho por el poder de Satanás mismo. Jesús les dice que eso es absurdo. Ustedes están diciendo, hizo algo bueno, pero él es una persona mala. ¿Cómo es eso posible? Si bien, aquí nos deja ver que el fruto es lo que hacemos y este saca nuestra naturaleza, muestra la humanidad interior, deja ver con exactitud lo que hay en el corazón. Eso significa que saca y revela quiénes somos realmente. Mi querido amigo, si le has puesto atención a esta exhortación de Jesús en esta noche, podrás comprender que no hay mejores rayos X en el mundo que la forma en que actúas, piensas, en cómo te expresas y en todo lo que sale de tu boca. Esa es la mejor tabla de contenido del libro, que es tu corazón, tu naturaleza, tu ser. Lo que eres es revelado por tus frutos, por lo que has dejado salir de adentro. Como segunda parte, Jesús nos enseña que nuestras palabras revelan el estado de nuestro corazón y expresa, camada de víboras. ¿Cómo pueden ustedes, que son malos, decir algo bueno? De la abundancia del corazón habla la boca. Aquí Jesús les habla de su naturaleza semejante a la de las víboras, es decir, venenosas. Les dice que sus insultos y blasfemias demuestran que poseen un corazón corrupto. Mis queridos hermanos, esta palabra es el testimonio de toda la palabra de Dios al describir la naturaleza humana. Por eso es importante que tú y yo
reconozcamos en esta noche que venimos a este mundo con un corazón sucio. Por eso, David dijo en el Salmo capítulo 51, verso 5, «En verdad, soy malo desde que nací. Soy pecador desde el seno de mi madre». Hemos sido formados en maldad, como si fuera la materia de la cual hemos sido hechos. Y aquí que el problema del ser humano viene de adentro del corazón. Como lo expresa Jeremías capítulo 17, verso 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? No es que la sociedad corrompe al ser humano, sino que el corrupto ser humano corrompe la sociedad. Por tanto, Jesús dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. La palabra abundancia aquí significa que tenemos más. En otras palabras, en un corazón donde abunda el orgullo, se manifestarán palabras orgullosas. Donde predomina el enojo y la ira, se manifestará en expresiones de violencia. Donde abunda la envidia, se manifestará en expresiones de rencor y degradación. Tal vez cuando estás en compañía de otros, te controlas. Pero cuando estás en confianza con tus seres queridos, revelas claramente lo que abunda en tu corazón. Es en esos momentos que nosotros revelamos lo que realmente somos. Entonces, Jesús añade, «El que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón, saca el bien, pero el que es malo, de su maldad saca el mal». La palabra tesoro significa almacén, y ese tesoro abundante de palabras las tienes guardadas en el corazón. Y allí es donde atesoras tus pensamientos, ambiciones, deseos, amores, actitudes y lealtades. Es la reserva de la cual tu boca extrae las expresiones. Por eso, tus palabras revelan el estado de tu corazón. Quizá no te has dado cuenta, pero lo que oyes por todas partes son maldiciones, palabras soeces, lenguaje vulgar, insultos, palabras agresivas, mentiras, chismes. Todo ello revela el estado espiritual de la sociedad. Por lo tanto, hay una gran necesidad de un cambio radical de vida que solo Cristo puede lograr. Solo Dios puede cambiar nuestro corazón lleno de malicia y maldad. Esto no es algo que se logra por mejor educación, ni mejor economía, ni mejor trabajo. Cosas que no son malas en sí mismas, pero que no cambian el corazón caído del ser humano. Tampoco se logra con terapia psicológica, ni por mensajes positivos, ni por practicar una religión, sino por la obra omnipotente de Dios y el Espíritu Santo. Jesús le dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3, verso 3, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios». Ahora, Jesús nos habla de la seriedad del asunto y nos dice que los frutos revelan el tipo de árbol que somos. Si el árbol es bueno, su fruto es bueno. Si el árbol es malo, su fruto es malo. Nuestras palabras revelan el estado de nuestro corazón. Pero Jesús también nos dice algo más, y es que no hay palabras insignificantes, ya que seremos juzgados por nuestras palabras. Por eso, en esta noche, antes de irte a descansar, te invito a que reflexiones en todas las palabras que salen de tu boca. Recuerda que seremos juzgados por nuestras palabras. Jesús dijo, «Pero yo le digo que en el día del juicio, todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado, porque por tus palabras se te absolverá y por tus palabras se te condenará». Mi querido hermano, mira que al final todos compareceremos ante el trono de Dios.
sean creyentes, ateos, de cualquier religión en el mundo, todos seremos juzgados por el juez justo que está en los cielos. Y cada palabra ociosa, que no ayuda, que es inútil, que no produce fruto, que no edifica, sino que por el contrario maldice, burla, destruye y debilita, no solo es mala en sí misma, sino que mata a los que la oyen y es mejor que nunca se hubiera dicho. Entonces, pidámosle al Señor en esta noche que nuestras palabras sean puras y verdaderas, porque ellas revelarán el estado de nuestro corazón. Si nuestro corazón es uno que ha sido purificado por la fe en el Señor Jesús y por la gracia de Dios ha sido hecho de nuevo por la santificación del Espíritu Santo, eso quiere decir que nuestras palabras serán de bondad, de amor y serán de gran significado para este mundo. Amigo que me escuchas en esta noche, Dios por su gracia regeneradora nos ha hecho buenos árboles y por lo tanto debemos producir buenos frutos. Frutos de obediencia a Dios, de amor, de paciencia y de dominio propio. Fruto de buenas palabras que salgan de nuestra boca. Por eso, repite conmigo. Amado Dios, necesito de ti, necesito tu presencia en mi vida, porque sé que ese fruto que quiero dar en mi vida no se produce naturalmente, sino que es por tu gracia divina. De la intimidad contigo, de confesar mis faltas y de vigilar una a una mis emociones. Por eso en esta noche te pido que tu gracia santificadora me limpie de toda maldad y que sean tus palabras y tus promesas llenando mi vida para que lo que salga de mi boca sea toda la verdad y misericordia que tú me das. Amado Dios, dame la lengua de Jesús que edifique a los que me oyen. Trabaja, Padre, en mi corazón, como dice Proverbios capítulo 4, verso 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El corazón es la esencia de lo que somos. Señor, danos la sabiduría para cuidarlo, evitando que se contamine, alimentándolo de lo que edifica, que es la comunión contigo en oración, estudio de la palabra y en servicio a ti. Entonces mis palabras serán para cosas buenas, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Te motivo en este momento para que antes de dormir pienses si has ofendido a alguien con tus palabras. Debes estar atento y oírte a ti mismo como hablas. Y cuando veas que tus palabras no han sido dignas del Señor Jesús, de tu fe en Él, de tu deseo de agradarle en todo, entonces acércate a Dios en arrepentimiento y mañana busca a esa persona y pídele perdón, porque los golpes se sanan con el tiempo, pero las palabras mal dichas quedan en el corazón para siempre. Amén y amén. ¿Por qué los malos prosperan? Es una pregunta que quizá todos nos hemos hecho en reiteradas ocasiones. Podemos ver que en el mundo existen personas que están totalmente apartadas de Dios, sin embargo, son prósperos en referencia a todas las áreas, a nivel económico, personal, de salud, social, y pareciera que son felices y que a la vez no sufren ni tienen ningún tipo de problemas como nosotros. En la Biblia encontramos la historia de Habacuc,
uno de los profetas menores, siendo uno de los libros más cortos. Algo curioso es que, a diferencia de los otros profetas, este fue el profeta que habló directamente con Dios. Expresó todo lo que sentía, sus quejas, sus preocupaciones, lo que le parecía injusto, y lo sorprendente es que Dios le respondió. Los otros profetas traían mensajes de parte del Señor para la humanidad, pero Habacuc se limitaba a dirigirse a Dios, meditando sobre los profundos enigmas de la vida mientras se enfrentaba con dos realidades terribles. Uno era la degeneración de su propia nación, y dos, que tenía la certeza de que estaba a punto de ser arrasada por otra nación, peor aún, los babilonios, que era un ejército salvaje, sin piedad, que rompería a Judá en pedazos. Realmente el contenido del libro comienza con una queja, pues el profeta veía injusticia, violencia y maldad en su propio país, pero Dios permanecía en silencio e invisible, y gira alrededor de la pregunta que Habacuc tenía de ¿por qué no interviene Dios? ¿Por qué no respondía cuando Habacuc clamaba por ayuda? Él le llevó estas preguntas directamente a Dios en oración, y muy seguramente estas inquietudes son muy similares a las que muchas personas, como tú y yo, nos hacemos todos los días, cuando en medio de nuestras dificultades no vemos que Dios responde. Habacuc comienza con múltiples quejas hacia Dios. Lo leemos en el capítulo 1, versos del 2 al 4, que dice: ¿Hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor? Pero tú no escuchas. Hay violencia por todas partes. Clamo, pero tú no vienes a salvar. ¿Tendré siempre que ver estas maldades? ¿Por qué debo mirar tanta miseria? Donde quiera que mire, veo destrucción y violencia. Estoy rodeado de gente que le encanta discutir y pelear. La ley se ha estancado y no hay justicia en los tribunales. Los perversos suman más que los justos, de manera que la justicia se ha corrompido. Habacuc vivió en un periodo en Judá donde sus últimos reyes fueron muy malos, donde el pueblo se había olvidado de Dios y la injusticia social prevalecía. Había iniquidad, pleitos, contiendas, donde la justicia era torcida y, como dice el dicho, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Esto hacía que él le preguntara a Dios por qué permitía que pasaran todas estas cosas y no hacía nada al respecto. Estoy seguro que hoy todos nosotros tenemos muchas preguntas similares como: ¿por qué Dios permite tanta maldad? ¿Por qué Dios permite que ocurran las tragedias? ¿Por qué Dios permite que existan tantos niños desprotegidos? ¿Por qué Dios permite que las personas buenas sufran? ¿Por qué Dios permite que se generen nuevas enfermedades mortales? Y en general nos preguntamos, ¿por qué Dios permite el sufrimiento humano? Lo cierto es que la razón por la cual hay tanto sufrimiento en el mundo es por causa de la maldad del hombre. Nosotros mismos estamos acabando con el mundo que con tanto amor Dios creó perfecto. Muchas personas no han considerado a Dios en sus vidas. Viven inmersos en su vida de pecado sin mostrar arrepentimiento. No están interesados en las buenas nuevas de salvación, en entender sus promesas y mucho menos ponerlas en acción. Por el contrario, realizan toda clase de ideologías contrarias a su palabra y otros han llegado a negar su existencia. En este caso, Habacuc sí creía en Dios, pero su corazón se cargaba viendo tantas injusticias que ante sus ojos quedaban impunes.
Pero lo que él no sabía es que nada ocurría fuera del control de Dios, y que tarde o temprano el Señor actuaría, porque a través de las tragedias Dios estaba obrando a favor de su pueblo. Ante la pregunta del profeta, Dios mismo le respondió, como lo relata en el capítulo 1, verso 5, que dice: «Observen las naciones, mírenlas y asómbrense, pues estoy haciendo algo en sus propios días, algo que no creerían aun si alguien les dijera». Aun con todo lo que estaba pasando, el Señor tenía el control de todas las cosas, ya que mientras muchos pensaban que Dios se había olvidado de su creación y que la maldad de los hombres quedaría sin castigo, Él estaba planeando algo tan grande que aunque se las contaran, no lo creerían. Muchos malvados hacían lo que mejor les parecía, y el pueblo estaba hundido en una terrible idolatría. Pero lo cierto es que Dios estaba levantando a la nación de los caldeos, Babilonia, para usarla como su medio de juicio para todos los impíos, como lo dice en el capítulo 1, versos del 6 al 8. «Estoy levantando a los babilonios, un pueblo cruel y violento. Marcharán por todo el mundo y conquistarán otras tierras. Son reconocidos por su crueldad y hacen lo que se les antoja. Sus caballos son más veloces que guepardos y más feroces que lobos al anochecer. Sus jinetes arremeten desde lejos, como águilas se lanzan en picada para devorar a sus presas». Ciertamente el Señor actuaría, castigando la maldad de los injustos y trayendo en medio de ese juicio justicia a los desamparados, ya que, aunque Jerusalén fue destruida totalmente y muchos judíos perecieron, también Dios guardó a su remanente y les trajo justicia en medio de esa calamidad. Así lo podemos ver en la vida de algunos judíos piadosos que tuvieron que vivir en la deportación, tal y como Daniel y sus tres amigos, Mardoqueo, Esther, Nehemías o Esdras. Hoy seguramente podemos estar pasando momentos de dificultad, creer que Dios no nos escucha y que quizás se ha hecho invisible. Pero debemos confiar, tener la plena certeza de que el Señor tarde que temprano actuará siempre a favor de su pueblo y castigará la maldad. Lo único que debemos hacer es esperar su promesa, ya que ciertamente se cumplirá, como lo dice en el capítulo 2, verso del 3 al 4. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. En momentos de gran incertidumbre y mucho pecado, hay dos opciones. Los injustos se endurecerán más para que por la dureza de su corazón sean condenados, mientras que los justos vivirán por la fe, esperando el día de la redención. La respuesta de Dios es quizá la mejor explicación que tenemos de su actitud para con el mal. La respuesta satisfizo a Habacuc, y su libro, que comienza con una queja, termina en el capítulo 3, versos del 17 al 18, con uno de los más hermosos cánticos de la Biblia, y dice: «Aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios mi libertador. El Señor omnipotente es mi fuerza, da a mis pies la ligereza de una gacela
y me hace caminar por las alturas. Finalmente, este maravilloso libro termina declarando la dicha que tenemos aquellos que confiamos en Dios. El enemigo de la fe es la duda, y cuando las cosas van mal y parecen no mejorar, esta puede llegar a la vida de las personas. Pero es allí donde debemos confiar, porque aunque el mundo atraviesa por grandes dificultades y escasez, nosotros viviremos confiados, porque Dios cuidará de nosotros y nada nos faltará. Oremos. Amado Dios, debo reconocer que en muchas ocasiones, así como Habacuc, me he afligido viendo un mundo lleno de injusticias, maldades y sufrimientos, y en medio de todo esto me he preguntado, ¿dónde estabas? ¿Y por qué permites tanta injusticia y sufrimiento? Especialmente vienen a mi mente en momentos de crisis. Sin embargo, en esta noche, me doy cuenta que continúas sentado en tu trono como soberano del universo. Aunque el mundo se haya olvidado de ti y muchos te hayan sacado de sus vidas, tú, Señor, continúas obrando y teniendo control de todas las cosas, y planeando actuar para castigar la maldad de los hombres y bendecir a tu pueblo. Por ello, los que te seguimos debemos confiar plenamente en ti, porque aunque el mundo se estremezca, tú continúas teniendo cuidado de nuestras vidas. Señor, por medio de esta enseñanza me deja dos certezas, me señala dos cosas seguras que fundamentan mi vida. Una es que el mal podrá llegar a dominar la tierra, pero siempre se agota. En cambio, tú nunca te fatigas ni te cansas. Dos, es la verdad de tu carácter. Puedes permanecer en silencio durante cierto tiempo, pero no te quedarás callado para siempre. Y como dice en el capítulo 2, verso 14, porque así como las aguas cubren los mares, así también se llenará la tierra del conocimiento de la gloria del Señor. Así como Habacuc, después de que tú le respondiste directamente, cuando vio tu poder y tu gloria, su corazón se conmovió y cambió su actitud de queja a gozo. En esta noche puedo decir que todos mis interrogantes quedan resueltos, y siento la paz de saber que nunca estás ausente. Señor, el futuro te pertenece, y puedo aferrarme a la verdad de que viviré por mi fe depositada en ti y en tus promesas, expresada en los versículos de Habacuc, donde no importan las dificultades que se presenten en la vida, me regocijaré y hallaré fortaleza en ti. Padre, en esta noche acepto que tú no has perdido el control, y que ahora sé que la maldad se mueve hacia su propio fin lógico de autodestrucción. Y tu gloria será la que llene la tierra algún día. Por eso hoy encuentro esperanza y alegría mediante mi esperanza, sin importar cuáles sean las circunstancias. Mi amado Dios, hoy como Habacuc espero con fe para poder ver la tierra llena de tu conocimiento y de tu gloria, donde toda rodilla se doble y toda lengua confiese tu poderoso y omnipotente nombre. En Cristo Jesús, amén y amén. Todos sin excepción vivimos en una lucha diaria en este mundo. Por lo tanto, si en esta noche llegaste hasta aquí para escucharme, entonces déjame decirte que no deberías angustiarte ni sentir miedo. ¿Y sabes por qué? Porque no eres tú solo el que está enfrentando momentos difíciles. Todos, y de diferentes maneras, pasamos por circunstancias que nos llenan de preocupación y ansiedad. Por eso, en esta noche,
vengo con una palabra fresca de parte de Dios para que no desfallezcas en tu intento por permanecer o te sientas defraudado porque no has obtenido la respuesta que necesitas. Quisiera que analices y te des cuenta que tu vida de oración o la falta de ella revela hacia dónde está enfocado tu corazón. En la Biblia, Santiago es intensamente práctico y aborda el tema de la oración contestada con claridad y visión realista. Y nos hace las siguientes preguntas en el capítulo 4, versos del 1 al 3, que dicen lo siguiente. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Ustedes codician y no tienen. Por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener. Por eso combaten y hacen guerra. No tienen porque no piden. Piden y no reciben porque piden con malos propósitos, para gastarlo en sus placeres. Cuando tú no recibes aquello por lo que oras, no te sorprendas. Más bien, mira y revisa con detenimiento tus malos motivos y la razón por la cual tu petición probablemente aún permanece sin ser escuchada por Dios. Cuando tú haces esto, el motivo se vuelve dolorosamente obvio y muestras que eres egoísta y codicioso. Y ese comportamiento obviamente no garantiza el cumplimiento de tales peticiones porque no son del agrado del Señor. Muchas veces, cuando estás en un conflicto de relaciones, planeas y le cuentas a tus amigos o conocidos tu versión de la historia. Vas y te asesoras de muchos y hasta lees libros de motivación y autoayuda sobre cómo lidiar con personas complejas y con circunstancias difíciles. En lugar de llevar el problema directamente a Dios en oración y en el secreto. Pero seguramente no te has dado cuenta de que tal vez uno de los motivos por los que precisamente has dejado de orar es porque se te ha hecho difícil clamar por esa persona que te ha causado dolor o con quien estás molesto. Y en tu humanidad y en tu carnalidad pecadora quieres justificar tu odio, tu ira y tu resentimiento, haciendo y deseando que otros paguen por lo que estás sintiendo en este momento. Y no quieres dejar pasar la ofensa. Pero Jesús, en esta noche, claramente te enseña que la oración no es para buscar venganza, ni desahogarse de tu enojo, ni mucho menos hacer tu voluntad, sino para hacer la voluntad del Padre. Como nos dice el Evangelio de Mateo, capítulo 6, verso 10, donde debemos pedir lo siguiente: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Debes entender que la oración no es para que puedas usar a Dios, es para que Dios te pueda transformar a ti a su imagen y semejanza, y de la misma manera seas tú quien puedas cambiar, y por el contrario, Él pueda usarte para sus propósitos, para extender su reino y su justicia, y seas el reflejo de lo que Él es. Jesús también te enseña: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Él no te está diciendo que pidas y que te dará o te responderá inmediatamente. Dios puede tener razones para posponer las respuestas, porque muchas veces los retrasos lo que hacen es fortalecerte y probar tu fe. Él sabe el momento adecuado de responderte. Tu único deber es pedir con humildad, con un corazón limpio y sano y con los motivos correctos. Tu razón principal para pedirle a Dios que traiga paz a tu hogar, a tu situación financiera, a tu salud o a la relación difícil por la que estés atravesando es para que Dios siempre sea glorificado. Entiende que Cristo no es exaltado por conflictos constantes,
sino que Él es glorificado cuando tú te crucificas a ti mismo y permites que su amor fluya a través de ti, incluso hacia aquellos que te han tratado injustamente. Pídele en esta noche a Dios que Él sea exaltado en cada una de tus situaciones y tus relaciones con los demás, por difíciles que parezcan. Y te aseguro que de esa manera te darás cuenta que sorprendentemente obtendrás las respuestas más increíbles para tus oraciones. Tienes que darte cuenta de que el primer paso para resolver conflictos con otros es juzgar tus propias debilidades y tus motivos, quizá llenos de enojo y egoísmo. Donde sea que suceda, en el hogar, en el trabajo, en la iglesia, en tu diario vivir. Y si no tomas la decisión de morir a tus deseos egoístas y pecaminosos, siempre sufrirás de una guerra interna que luchará muy fuerte contra ti. Por lo que debes entender que si te comportas de manera inapropiada, estás viviendo en la carne y no por el espíritu. Entonces, ¿a quién quieres agradar? ¿A ti mismo o a Dios? La decisión de juzgar tus propias tendencias egoístas no es opcional para los creyentes. Por eso en esta noche te motivo a que, pese a lo que puedas estar viviendo y aunque sientas enojo porque te han hecho mal, decide levantar tus manos en un acto de aceptación de tus malos deseos hacia otros, de tu ira, de tu imposibilidad, y decide tomar tu cruz, porque Jesús mismo te dice en esta noche: todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Entonces, para un verdadero creyente como tú que me escuchas en este momento, realmente no hay elección entre complacerse a sí mismo o agradar a Dios. Cuando vives para agradar a Dios, al negarte a ti mismo, no solo ganarás tu vida, sino también la alegría, la paz y la libertad que Cristo te ofrece en abundancia. Es probable que en este día que ya termina, no la hayas pasado muy bien. Por eso te motivo a que cierres tus ojos, a que entregues a Dios una a una tus angustias, toda la frustración, el enojo, tus actos egoístas, toda la ira, las malas palabras y tus pensamientos negativos, para que dejes que sea Dios quien tome el control y de esa manera, en el silencio de tu habitación, escuches la voz de Dios que te enseña que la forma de resolver tus conflictos con otros no es ganando la guerra. Más bien, ora, clama al Señor y entiende que ganar es hacer la guerra contra esas poderosas fuerzas que están batallando una guerra en tu alma. Lo que necesitas en esta noche es juzgar y reconocer tus motivos egoístas, ponerte diariamente en la cruz, y así te moverás en la dirección correcta, que es aquella que te lleva a la paz y la completa armonía en todas tus relaciones. Por lo tanto, clamo al Señor por tu vida. Le pido que te permita permanecer en Cristo y someterte a Él, que doblegues tu voluntad y tus deseos a la poderosa gracia de Dios, a su señorío, a su sabiduría, para poder saber cómo y para qué debes orar correctamente, y de esa manera recibirás sin dudarlo una respuesta a tiempo a todas tus necesidades. Mi querido amigo, si anhelas conocer la voluntad de Dios y orar de acuerdo con sus propósitos y en sumisión a su voluntad, entonces verás tus oraciones contestadas. Ahora dile al Señor con todo tu corazón: precioso Señor, en esta noche te pido que te quedes en mi corazón con una unión tan íntima a la verdad y a la entrega diaria hacia mis hermanos que pueda servirles con agrado y pasión. Como sé que es tu voluntad,
y como quieres que yo lo haga. Enséñame, Señor, para que todo lo que yo haga sea fiel a mi esencia de integridad y que quienes entren en contacto conmigo puedan sentir en mí tu presencia para honrar y glorificar tu precioso nombre. Bendito Padre que estás en los cielos, estoy dispuesto a recibir tu ayuda para librarme de los defectos de mi carácter. Límpiame de toda ira, de todo enojo, de toda maldad que haya en mi corazón, porque me doy cuenta que son un obstáculo en el camino de mi salvación. Ayúdame a ser una persona honesta conmigo mismo, a actuar con serenidad y con justicia en todas las decisiones que tome en mi vida y con las personas que están a mi alrededor. Te ruego, Señor, que guardes mi mente y mis emociones para que mis pensamientos tengan coherencia con lo que siento y que tú estés en medio de ellos. Ayúdame a irradiar la luz que proviene de tener tu Santo Espíritu. Aléjame de la corrupción, de la envidia, de la rivalidad, del rencor y de la ira. Señor, te pido que en estos momentos de angustia seas tú el que actúe en mi vida y pongas tu mano poderosa para encontrar las soluciones a los problemas que no he podido resolver. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Cuando leemos en el libro de Números, en el capítulo 10, versos del 11 al 33, notamos cómo el Señor cuidaba al pueblo de Israel. Una vez liberado de la esclavitud de Egipto, lo hacía por medio de una nube de fuego. A través de ella, el Señor los guiaba hacia la dirección que debían dirigirse, para llegar a la tierra prometida. En las noches, la nube alumbraba el campamento, les daba calor, iluminaba el sendero por donde transitaban y les guiaba en el camino. Durante el alba hacía que descendiera maná del cielo, y el Señor los alimentaba de tal manera que a su pueblo nunca le faltó nada. Incluso era el mismo Dios quien apartaba del camino de los israelitas a los enemigos de todos ellos. Durante 40 años sus vestidos nunca se desgastaron en el desierto. A medida que avanzaban y en cada momento, podían sentir el cuidado de Dios. Todos estos detalles señalaban la poderosa presencia de Dios y el enfoque de Israel. En un comienzo, mientras avanzaban, el pueblo iba adorando y alabando al Señor. Sin embargo, en el capítulo 11 del mismo libro de Números, podemos ver a un pueblo quejándose. Manifestaron estar inconformes por comer solamente maná del cielo. Era muy evidente que extrañaban los alimentos que les proporcionaban en Egipto, olvidando que eran el pago por su esclavitud. Todo esto que acabamos de leer realmente es muy parecido a lo que hoy día vivimos. Tenemos a un Dios que es poderoso, que está a nuestro lado, que nos bendice de maneras diferentes, pero lo hace y muy fácilmente, cuando llegan las circunstancias difíciles, empezamos a quejarnos y a renegar de Dios, porque quisiéramos que todo en nuestra vida fuera perfecto. Recibir la bendición de Dios hace referencia a que Él, en su soberanía, nos proporciona todo lo que necesitamos, ya sea a nivel espiritual o material. Todo, absolutamente todo, viene con el propósito de que se cumpla la voluntad de Dios en nuestra vida. Pero es muy importante tener presente dos cosas.
Primero, ser siempre agradecidos por todos los favores recibidos y, como lo hacía su pueblo en un comienzo, alabarlo y adorarlo por su fidelidad. Y en segundo lugar, debemos tener cuidado con nuestras peticiones a Dios. Si lo que estamos diciendo es una queja, debemos recordar que el Señor puede concedernos lo que le pedimos. Y esto puede traer consecuencias a nosotros. Debemos asegurarnos de que nuestros deseos sean conforme al corazón y a la voluntad de Dios. Cuando leemos el Salmo 103, encontramos las razones para alabar al Señor. Él contiene promesas de Dios para tiempos difíciles como los que estamos actualmente viviendo. El salmista nos enseña la forma de darle la orden a nuestra alma en representación de todo nuestro ser para que en todo momento sea agradecido, para que en todo momento podamos bendecir a Dios por todos sus cuidados, que siempre le expresemos todo lo que es para nosotros. Recordemos lo que dice el pasaje bíblico: que todo lo que soy alabe al Señor, con todo el corazón alabaré su santo nombre. Que todo lo que soy alabe al Señor, que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. Él perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades. Me redime de la muerte y me corona de amor y tiernas misericordias. Colma mi vida de cosas buenas. Mi juventud se renueva como la del águila. El Señor da rectitud y hace justicia a los que son tratados injustamente. Dio a conocer su carácter a Moisés y sus obras al pueblo de Israel. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y está lleno de amor inagotable. No nos reprenderá todo el tiempo, ni seguirá enojado para siempre. No nos castiga por todos nuestros pecados, no nos trata con la severidad que merecemos. Pues su amor inagotable hacia los que le temen es tan inmenso como la altura de los cielos sobre la tierra. Llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. El Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen. Pues Él sabe lo débiles que somos, se acuerda de que somos tan solo polvo. Nuestros días sobre la tierra son como la hierba, igual que las flores silvestres, florecemos y morimos. El viento sopla y desaparecemos como si nunca hubiéramos estado aquí. Pero el amor del Señor permanece para siempre con los que le temen. Su salvación se extiende a los hijos de los hijos, de los que son fieles a su pacto, de los que le obedecen sus mandamientos. El Señor ha hecho de los cielos su trono. Desde allí gobierna todo. Alaben al Señor ustedes los ángeles, ustedes los poderosos que llevan a cabo sus planes, que están atentos a cada uno de sus mandatos. Sí, alaben al Señor ejércitos de ángeles que le sirven y hacen su voluntad. Alabe al Señor todo lo que Él ha creado, todo lo que hay en su reino, que todo lo que soy alabe al Señor. Cuando bendecimos a Dios, estamos dando gracias por todos sus favores. Bendecir a Dios por cada promesa que nos ha dado para ser consolados en tiempos difíciles, revela que tenemos un corazón agradecido. Recordemos las palabras del Señor Jesús a través de Lucas capítulo 6, verso 45. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro, saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla su boca. Todo lo que Dios ha hecho por nosotros es por gracia. Nada de lo que nos ha dado podemos pagarlo. Por lo tanto, lo que nos queda es honrarlo y agradecerle por todos sus beneficios. Oremos. Eterno Padre que estás en el cielo, en esta noche, al igual que el rey David, pedimos a nuestra alma que con todo nuestro ser te bendiga. Reconocemos nuestra condición de pecadores y siendo merecedores de castigo, tú, nuestro buen Padre, nos coronas de favores y de promesas que son un refrigerio en medio de estos tiempos difíciles que estamos enfrentando. Señor,
Sabemos que cuando nos resistimos a bendecirte por todo lo que nos das, estamos mostrando un corazón que no se siente satisfecho, porque creemos que tal vez merecemos más, tal como lo hizo el pueblo de Israel en el desierto. Sabemos que eres un Dios protector que guardas y cuidas de tus hijos, pero nos cuesta entender que estamos siendo probados en la fe y que a cambio de quejarnos, lo que debemos hacer es bendecir tu nombre y alabarte por todas tus maravillas. Señor, gracias porque cada promesa dada en tu palabra hace que podamos sentir paz en medio del desierto de nuestros problemas. En medio de la enfermedad, tú siempre nos cuidas, nos proteges y nos bendices por amor y por gracia. Debemos tener presente y valorar el regalo de la salvación que hemos recibido a través de tu hermoso Hijo. No debemos extraviarnos en las cosas del mundo, sino poner nuestros ojos en Jesús. Padre, recibimos el consejo del sabio Salomón que encontramos en Proverbios capítulo 3, versos 5 al 8. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependa de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Entonces dará salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. Es en ti, Señor y Dios nuestro, que ponemos toda nuestra esperanza. Y entonces andaremos seguros y sin temor, porque solo contigo estamos firmes y seguros. Nos concentramos por completo en la verdad de Dios y en tus preceptos, Señor, con la certeza de que tus caminos están por encima de los nuestros. Recordamos que la carne se olvida de las cosas del Espíritu, por lo que derribamos nuestras propias opiniones, fortalezas y argumentos que se levantan en contra de Dios. Padre, hoy recordamos todos tus favores, cada promesa que nos has dado y que nos sustentan en estos tiempos difíciles, y con esperanza decimos, aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas, ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios, mi libertador. Lo declaramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Un novelista francés escribió la siguiente frase que dice: la vida no es triste, tiene horas tristes. Y en efecto, todos pasamos por días y hasta podríamos decir que por largas temporadas de muchas alegrías, pero también hay momentos de momentos donde llegan las pérdidas, las enfermedades, relaciones problemáticas, dificultades económicas, circunstancias familiares y en fin. Lo que debemos entender es que en los momentos, las horas o incluso los días en que llegan las tristezas no son necesariamente pecado, y que estas penas son algo que inevitablemente llegan a la vida de todo ser humano. Pero lo que también es cierto es que no serán permanentes, como decía el salmista en el capítulo 30, verso 5. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. En la Biblia encontramos muchos hombres y mujeres de Dios que también sufrieron, que se dolieron y sintieron mucha tristeza. Por ejemplo, encontramos la historia de los misioneros Pablo y Silas. En el libro de Hechos, capítulo 16, versos 23 al 26. Y nos cuenta la historia cuando fueron injustamente golpeados y encarcelados en Filipos. La causa, por ayudar a la gente
y por estar predicando la verdad de Cristo y llevando el mensaje de salvación. Podemos imaginar cómo se sentirían en un principio. Quizá frustrados, se entristecieron y seguramente hasta se indignaron por la injusticia. Pero en medio de aquella circunstancia, que era realmente desastrosa, ellos reaccionaron y decidieron confiar en Dios. Cuando estaban allí encerrados en esa cárcel, siendo maltratados, acusados como criminales, heridos, encadenados, sin saber lo peor que les ocurriría a la mañana siguiente, ellos estaban tranquilos. Decidieron no tener miedo, ni quejarse, ni hacerse las víctimas. Además de todo, no se rindieron. No se entregaron a la tristeza, sino que decidieron quebrantarse, pero en adoración y exaltación al Señor. A pesar de recibir una terrible paliza y de estar sujetos al cepo como prisioneros, siendo su capacidad de movimiento limitada, ellos decidieron ejercitar la más grande de las libertades, y fue la de adorar, teniendo el mejor público que estaba cautivo en sus compañeros de prisión. Leamos cómo está escrito. Después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, este los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. Cuando el terremoto interrumpió el servicio de oración y de alabanzas, las puertas de la prisión se abrieron milagrosamente. Sin embargo, los prisioneros estaban más interesados en el mensaje que Pablo y Silas transmitían en medio de su canto y de su paz que en escapar. Es entonces, en medio de su calamidad, donde Dios les dio la oportunidad de evangelizar al carcelero y a su familia, pues esto llamó la atención del mismo. Y eso especial que esos dos hombres tenían, el carcelero también lo quería. Y finalmente el carcelero y toda su familia se convirtieron y se bautizaron esa misma noche, como nos dice el capítulo 33 y 34. A esas horas de la noche, el carcelero se los llevó y les lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. El carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. En esta noche, mi querido hermano, te motivo para que en medio de tus tristezas y en la peor de tus circunstancias, sepas que Dios está contigo. Tu Dios, en aquel que has creído, no es un Dios lejano y está tan cerca como no lo podrías imaginar. Entonces, nunca subestimes el poder de la alabanza a Dios, especialmente cuando pases por momentos difíciles. La adoración y exaltación a Dios sacuden las cosas por dentro y alrededor de ti. Si la oración es hablar con Dios, la alabanza y la adoración son la forma más pura de comunicación, porque enfocan enteramente nuestra atención en Él. Cada vez que la practiques, te acercarás más a Dios, y al hacerlo, todas tus heridas, todas tus angustias y todas tus circunstancias, por imposibles que parezcan, cambiarán. Años más tarde, Pablo fue arrestado de nuevo y llevado a Roma para ser juzgado. Mientras estaba en prisión, escribió algunas de sus cartas a las iglesias del Nuevo Testamento, incluida su carta más alegre, precisamente la que escribió a los creyentes de Filipos, y la encontramos en el capítulo 4, verso 4. En esta carta nos lanza una firme invitación y dice: «Vivan siempre alegres en el Señor.
Otra vez se lo digo, vivan con alegría. Regocijarnos, dice Pablo, y lógicamente no es fácil cuando atravesamos por adversidades, pero deja muy en claro algo, en el Señor, en lo que Él es, en lo que el Señor hace y significa para nosotros. Incluso cuando las circunstancias son adversas, aun cuando todo parece triste, cuando todo es oscuro y desolado, incluso cuando te sientas como encarcelado y con cadenas que no dejan moverte, antes de terminar tu día, te invito a que tomes una hoja de papel y traces una línea vertical en el centro. Y en una columna, enumera tus problemas, todas tus adversidades, tus pérdidas, tus tristezas. Y en la otra, todo lo bueno que el Señor ha hecho por ti, de todas las cosas que te ha librado y de todo lo que te ha dado. Al finalizar el ejercicio, verás que tienes muchos más motivos para dar gracias, alegrarte y adorar a Dios, que para lamentarte y afligirte. Los invito para que nos dispongamos en una actitud sincera, en un quebrantamiento de corazón, para que nos acerquemos al Señor en esta noche y oremos juntos al Padre que está en los cielos, para darle gracias primeramente por cada situación difícil, por cada tristeza, porque aunque nunca será fácil, sabemos que Dios está con nosotros. Él está tan cerca como el dolor que sentimos y está ahí para abrazarnos, para levantarnos y para que nuestro lloro solo dure por esta noche, porque mañana Él mismo nos devolverá la alegría. Señor, en esta noche no podría dormir ni ir a descansar sin antes pedirte que me permitas experimentar tu presencia. Te ruego que en mis días de tristeza y de angustia te compadezcas de mí y pueda yo encontrar en ti mi mayor esperanza para retomar la paz y la tranquilidad de saber que me cuidarás y que en todo momento me guiarás en esta circunstancia que estoy atravesando y me devolverás la alegría y el regocijo verdadero que solo hallaré en seguirte y servirte fielmente. Padre que estás en los cielos, solo tú puedes llenar cada vacío que hay en mi corazón. Te necesito porque sé que solo tú puedes darme un grito de libertad, porque aún en mi dolor decido adorar y exaltar tu nombre como lo hizo Pablo y Silas en medio del frío y la oscuridad de una cárcel. Entonces yo, aquí, en la prisión de mis adversidades, decido dejar a un lado toda la tristeza que me abruma y vengo a tu encuentro para hallar la esperanza en estos grandiosos testimonios que me has dejado por escrito en la Biblia, para descansar en tus promesas como lo hizo el salmista en el capítulo 42, verso 11, que dice: ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Señor, levanto mis manos y declaro que tú eres mi paz, que solo en ti puedo hallar la armonía y la fuerza para continuar sin desfallecer en este caminar por este mundo. Padre, confío en ti y sé que las penas de esta noche serán pasajeras, porque sé que estás cuidando de mí y todo lo que he vivido durante este día dará paso, mediante tu inmensa misericordia, a la alegría de mañana. Señor, descanso en paz con la confianza de que no tengo nada de qué preocuparme, porque tengo un Padre que está en los cielos, que me cuida, y por lo tanto, todo estará bien, para la gloria y honra de tu nombre, teniendo en cuenta que incluso lo que me parece malo, tú, Señor, lo utilizas para bien porque me amas. Señor, te entrego en esta noche todos los pensamientos y emociones que no puedo gobernar. Entrego delante de ti todo el dolor y frustración que puedo estar viviendo, con la plena certeza de que mañana será un nuevo día
lleno de alegría. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hay un dicho popular muy conocido en todas partes del mundo que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Pero, ¿qué significa esto? La idea es que con quien te asocias dice mucho de ti, de tu personalidad, de tus gustos y quizá de la clase de persona que eres. Obviamente, es un dicho muy general y no es absoluto. Y obviamente, tiene sus fallas, pero expresa una gran verdad bíblica de la que nos habla en 1 Corintios capítulo 15, verso 33, que lo expresa de la siguiente manera: no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. De la misma manera, Jesús nos exhorta y nos pone a reflexionar con las siguientes palabras escritas en Mateo capítulo 12, verso 33 al 37. Si tienen un buen árbol, su fruto es bueno. Si tienen un mal árbol, su fruto es malo. Al árbol se le reconoce por su fruto. Camada de víboras, ¿cómo pueden ustedes, que son malos, decir algo bueno? De la abundancia del corazón habla la boca. El que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón, saca el bien. Pero el que es malo, de su maldad, saca el mal. Pero yo les digo que en el día del juicio, todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado. Porque por tus palabras se te absolverá, y por tus palabras se te condenará. Estudiemos el pasaje que tenemos. De aquí nosotros podríamos sacar un dicho que diga: dime cómo hablas y te diré quién eres. ¿Por qué? Recordemos la frase donde dice Jesús: de la abundancia del corazón habla la boca. Dicho de otra manera, nuestras palabras revelan nuestro carácter, dejan notar nuestros sentimientos y lo que hay guardado en el fondo del alma, y que muchas veces lo intentamos disfrazar, pero a su vez revela la necesidad de un cambio radical de nuestro corazón. Veamos cómo Jesús nos enseña esta gran verdad. Para empezar, todo lo que somos se revela por nuestros frutos. Como dice: si tienen un buen árbol, su fruto es bueno. Si tienen un mal árbol, su fruto es malo. Al árbol se le reconoce por su fruto. El contexto del pasaje es el mismo. Jesús aquí está argumentando contra los fariseos y les da una parábola, donde les dice que el fruto y el árbol van juntos. Estos no pueden ir por aparte. Uno debe ser la consecuencia del otro. Y además les explica: ustedes reconocen que he hecho algo bueno, pero dicen que ese bien que he hecho al sanar al endemoniado, al ciego y al mudo, fue hecho por el poder de Satanás mismo. Jesús les dice que eso es absurdo. Ustedes están diciendo: hizo algo bueno, pero él es una persona mala. ¿Cómo es eso posible? Si bien aquí nos deja ver que el fruto es lo que hacemos, y este saca nuestra naturaleza, muestra la humanidad interior, deja ver con exactitud lo que hay en el corazón. Eso significa que saca y revela quiénes somos realmente. Mi querido amigo, si le has puesto atención a esta exhortación de Jesús en esta noche, podrás comprender que no hay mejores rayos X en el mundo que la forma en que actúas, piensas
en cómo te expresas y en todo lo que sale de tu boca. Esa es la mejor tabla de contenido del libro, que es tu corazón. Tu naturaleza, tu ser, lo que eres es revelado por tus frutos, por lo que has dejado salir de adentro. Como segunda parte, Jesús nos enseña que nuestras palabras revelan el estado de nuestro corazón y expresa: camada de víboras, ¿cómo pueden ustedes, que son malos, decir algo bueno? De la abundancia del corazón habla la boca. Aquí Jesús les habla de su naturaleza semejante a la de las víboras, es decir, venenosas. Les dice que sus insultos y blasfemias demuestran que poseen un corazón corrupto. Mis queridos hermanos, esta palabra es el testimonio de toda la palabra de Dios al describir la naturaleza humana. Por eso es importante que tú y yo reconozcamos en esta noche que venimos a este mundo con un corazón sucio. Por eso, David dijo en el Salmo capítulo 51, verso 5, «En verdad, soy malo desde que nací. Soy pecador desde el seno de mi madre. Hemos sido formados en maldad, como si fuera la materia de la cual hemos sido hechos». Y aquí que el problema del ser humano viene de adentro del corazón, como lo expresa Jeremías capítulo 17, verso 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? No es que la sociedad corrompe al ser humano, sino que el corrupto ser humano corrompe la sociedad. Por tanto, Jesús dice: porque de la abundancia del corazón habla la boca. La palabra abundancia aquí significa que tenemos más. En otras palabras, en un corazón donde abunda el orgullo, se manifestarán palabras orgullosas. Donde predomina el enojo y la ira, se manifestará en expresiones de violencia. Donde abunda la envidia, se manifestará en expresiones de rencor y degradación. Tal vez cuando estás en compañía de otros, te controlas. Pero cuando estás en confianza con tus seres queridos, revelas claramente lo que abunda en tu corazón. Es en esos momentos que nosotros revelamos lo que realmente somos. Entonces, Jesús añade: el que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón, saca el bien. Pero el que es malo, de su maldad saca el mal. La palabra tesoro significa almacén, y ese tesoro abundante de palabras las tienes guardadas en el corazón. Y allí es donde atesoras tus pensamientos, ambiciones, deseos, amores, actitudes y lealtades. Es la reserva de la cual tu boca extrae las expresiones. Por eso, tus palabras revelan el estado de tu corazón. Quizá no te has dado cuenta, pero lo que oyes por todas partes son maldiciones, palabras soeces, lenguaje vulgar, insultos, palabras agresivas, mentiras, chismes. Todo ello revela el estado espiritual de la sociedad. Por lo tanto, hay una gran necesidad de un cambio radical de vida que solo Cristo puede lograr. Solo Dios puede cambiar nuestro corazón lleno de malicia y maldad. Esto no es algo que se logra por mejor educación, ni mejor economía, ni mejor trabajo. Cosas que no son malas en sí mismas, pero que no cambian el corazón caído del ser humano. Tampoco se logra con terapia psicológica, ni por mensajes positivos, ni por practicar una religión, sino por la obra omnipotente de Dios y el Espíritu Santo. Jesús le dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3, verso 3, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios». Ahora, Jesús nos habla de la seriedad del asunto y nos dice que los frutos revelan el tipo de árbol que somos.
Si el árbol es bueno, su fruto es bueno. Si el árbol es malo, su fruto es malo. Nuestras palabras revelan el estado de nuestro corazón. Pero Jesús también nos dice algo más, y es que no hay palabras insignificantes, ya que seremos juzgados por nuestras palabras. Por eso, en esta noche, antes de irte a descansar, te invito a que reflexiones en todas las palabras que salen de tu boca. Recuerda que seremos juzgados por nuestras palabras. Jesús dijo, pero yo le digo que en el día del juicio, todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado, porque por tus palabras se te absolverá y por tus palabras se te condenará. Mi querido hermano, mira que al final todos compareceremos ante el trono de Dios. Sean creyentes, ateos, de cualquier religión en el mundo, todos seremos juzgados por el juez justo que está en los cielos. Y cada palabra ociosa, que no ayuda, que es inútil, que no produce fruto, que no edifica, sino que por el contrario maldice, burla, destruye y debilita, no solo es mala en sí misma, sino que mata a los que la oyen y es mejor que nunca se hubiera dicho. Entonces, pidámosle al Señor en esta noche que nuestras palabras sean puras y verdaderas, porque ellas revelarán el estado de nuestro corazón. Si nuestro corazón es uno que ha sido purificado por la fe en el Señor Jesús y por la gracia de Dios ha sido hecho de nuevo por la santificación del Espíritu Santo, eso quiere decir que nuestras palabras serán de bondad, de amor y serán de gran significado para este mundo. Amigo que me escuchas en esta noche, Dios por su gracia regeneradora nos ha hecho buenos árboles y por lo tanto debemos producir buenos frutos, frutos de obediencia a Dios, de amor, de paciencia y de dominio propio, fruto de buenas palabras que salgan de nuestra boca. Por eso, repite conmigo, amado Dios, necesito de ti, necesito tu presencia en mi vida, porque sé que ese fruto que quiero dar en mi vida no se produce naturalmente, sino que es por tu gracia divina. De la intimidad contigo, de confesar mis faltas y de vigilar una a una mis emociones. Por eso en esta noche te pido que tu gracia santificadora me limpie de toda maldad y que sean tus palabras y tus promesas llenando mi vida para que lo que salga de mi boca sea toda la verdad y misericordia que tú me das. Amado Dios, dame la lengua de Jesús, que edifique a los que me oyen. Trabaja, Padre, mi corazón, como dice Proverbios capítulo 4, verso 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El corazón es la esencia de lo que somos. Señor, danos la sabiduría para cuidarlo, evitando que se contamine, alimentándolo de lo que edifica, que es la comunión contigo en oración, estudio de la palabra y en servicio a ti. Entonces mis palabras serán para cosas buenas, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Te motivo en este momento para que antes de dormir pienses si has ofendido a alguien con tus palabras. Debes estar atento y oírte a ti mismo como hablas. Y cuando veas que tus palabras no han sido dignas del Señor Jesús, de tu fe en Él, de tu deseo de agradarle en todo, entonces acércate a Dios en arrepentimiento y mañana busca a esa persona y pídele perdón, porque los golpes se sanan con el tiempo, pero las palabras mal dichas quedan en el corazón para siempre. Amén y amén.
qué los malos prosperan? Es una pregunta que quizá todos nos hemos hecho en reiteradas ocasiones. Podemos ver que en el mundo existen personas que están totalmente apartadas de Dios, sin embargo, son prósperos en referencia a todas las áreas, a nivel económico, personal, de salud, social, y pareciera que son felices y que a la vez no sufren ni tienen ningún tipo de problemas como nosotros. En la Biblia encontramos la historia de Habacuc, uno de los profetas menores, siendo uno de los libros más cortos. Algo curioso es que a diferencia de los otros profetas, este fue el profeta que habló directamente con Dios. Expresó todo lo que sentía, sus quejas, sus preocupaciones. Lo que le parecía injusto y lo sorprendente es que Dios le respondió. Los otros profetas traían mensajes de parte del Señor para la humanidad, pero Habacuc se limitaba a dirigirse a Dios, meditando sobre los profundos enigmas de la vida mientras se enfrentaba con dos realidades terribles. Uno era la degeneración de su propia nación, y dos, que tenía la certeza de que estaba a punto de ser arrasada por otra nación, peor aún, los babilonios, que era un ejército salvaje, sin piedad, que rompería a Judá en pedazos. Realmente el contenido del libro comienza con una queja, pues el profeta veía injusticia, violencia y maldad en su propio país, pero Dios permanecía en silencio e invisible y gira alrededor de la pregunta que Habacuc tenía de ¿por qué no interviene Dios? ¿Por qué no respondía cuando Habacuc clamaba por ayuda? Él le llevó estas preguntas directamente a Dios en oración y muy seguramente estas inquietudes son muy similares a las que muchas personas, como tú y yo, nos hacemos todos los días, cuando en medio de nuestras dificultades no vemos que Dios responde. Habacuc comienza con múltiples quejas hacia Dios. Lo leemos en el capítulo 1, versos del 2 al 4, que dice: ¿Hasta cuándo debo pedir ayuda? Oh Señor, pero tú no escuchas. Hay violencia por todas partes. Clamo, pero tú no vienes a salvar. ¿Tendré siempre que ver estas maldades? ¿Por qué debo mirar tanta miseria? Donde quiera que mire, veo destrucción y violencia. Estoy rodeado de gente que le encanta discutir y pelear. La ley se ha estancado y no hay justicia en los tribunales. Los perversos suman más que los justos, de manera que la justicia se ha corrompido. Habacuc vivió en un periodo en Judá donde sus últimos reyes fueron muy malos, donde el pueblo se había olvidado de Dios y la injusticia social prevalecía. Había iniquidad, pleitos, contiendas, donde la justicia era torcida y, como dice el dicho, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Esto hacía que él le preguntara a Dios por qué permitía que pasaran todas estas cosas y no hacía nada al respecto. Estoy seguro que hoy todos nosotros tenemos muchas preguntas similares como ¿por qué Dios permite tanta maldad? ¿Por qué Dios permite que ocurran las tragedias? ¿Por qué Dios permite que existan tantos niños desprotegidos? ¿Por qué Dios permite que las personas buenas sufran? ¿Por qué Dios permite que se generen nuevas enfermedades mortales? Y en general nos preguntamos, ¿por qué Dios permite el sufrimiento humano? Lo cierto es que la razón por la cual hay tanto sufrimiento en el mundo es por causa de la maldad del hombre. Nosotros mismos estamos acabando con el mundo que con tanto amor Dios creó perfecto. Muchas personas no han considerado a Dios en sus vidas,
viven inmersos en su vida de pecado sin mostrar arrepentimiento. No están interesados en las buenas nuevas de salvación, en entender sus promesas y mucho menos ponerlas en acción. Por el contrario, realizan toda clase de ideologías contrarias a su palabra y otros han llegado a negar su existencia. En este caso, Habacuc sí creía en Dios, pero su corazón se cargaba viendo tantas injusticias que ante sus ojos quedaban impunes. Pero lo que él no sabía es que nada ocurría fuera del control de Dios, y que tarde o temprano el Señor actuaría, porque a través de las tragedias Dios estaba obrando a favor de su pueblo. Ante la pregunta del profeta, Dios mismo le respondió, como lo relata en el capítulo 1, verso 5, que dice: «Observen las naciones, mírenlas y asómbrense, pues estoy haciendo algo en sus propios días, algo que no creerían aun si alguien les dijera». Aun con todo lo que estaba pasando, el Señor tenía el control de todas las cosas, ya que mientras muchos pensaban que Dios se había olvidado de su creación y que la maldad de los hombres quedaría sin castigo, Él estaba planeando algo tan grande que aunque se las contaran, no lo creerían. Muchos malvados hacían lo que mejor les parecía, y el pueblo estaba hundido en una terrible idolatría. Pero lo cierto es que Dios estaba levantando a la nación de los caldeos, Babilonia, para usarla como su medio de juicio para todos los impíos, como lo dice en el capítulo 1, versos del 6 al 8. «Estoy levantando a los babilonios, un pueblo cruel y violento. Marcharán por todo el mundo y conquistarán otras tierras. Son reconocidos por su crueldad y hacen lo que se les antoja. Sus caballos son más veloces que guepardos y más feroces que lobos al anochecer. Sus jinetes arremeten desde lejos, como águilas se lanzan en picada para devorar a sus presas. Ciertamente el Señor actuaría, castigando la maldad de los injustos y trayendo en medio de ese juicio justicia a los desamparados, ya que, aunque Jerusalén fue destruida totalmente y muchos judíos perecieron, también Dios guardó a su remanente y les trajo justicia en medio de esa calamidad. Así lo podemos ver en la vida de algunos judíos piadosos que tuvieron que vivir en la deportación, tal y como Daniel y sus tres amigos, Mardoqueo, Esther, Nehemías o Esdras. Hoy seguramente podemos estar pasando momentos de dificultad, creer que Dios no nos escucha y que quizás se ha hecho invisible. Pero debemos confiar, tener la plena certeza de que el Señor tarde que temprano actuará siempre a favor de su pueblo y castigará la maldad. Lo único que debemos hacer es esperar su promesa, ya que ciertamente se cumplirá, como lo dice en el capítulo 2, verso del 3 al 4. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. En momentos de gran incertidumbre y mucho pecado, hay dos opciones. Los injustos se endurecerán más para que por la dureza de su corazón sean condenados, mientras que los justos vivirán por la fe, esperando el día de la redención. La respuesta de Dios es quizá la mejor explicación que tenemos de su actitud para con el mal. La respuesta satisfizo a Habacuc, y su libro, que comienza con una queja, termina en el capítulo 3,
versos del 17 al 18, con uno de los más hermosos cánticos de la Biblia, y dice: aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios mi libertador. El Señor omnipotente es mi fuerza, da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. Finalmente, este maravilloso libro termina declarando la dicha que tenemos aquellos que confiamos en Dios. El enemigo de la fe es la duda, y cuando las cosas van mal y parecen no mejorar, esta puede llegar a la vida de las personas. Pero es allí donde debemos confiar, porque aunque el mundo atraviesa por grandes dificultades y escasez, nosotros viviremos confiados, porque Dios cuidará de nosotros y nada nos faltará. Oremos. Amado Dios, debo reconocer que en muchas ocasiones, así como Habacuc, me he afligido viendo un mundo lleno de injusticias, maldades y sufrimientos, y en medio de todo esto me he preguntado, ¿dónde estabas? ¿Y por qué permites tanta injusticia y sufrimiento? Especialmente vienen a mi mente en momentos de crisis. Sin embargo, en esta noche me doy cuenta que continúas sentado en tu trono como soberano del universo, aunque el mundo se haya olvidado de ti y muchos te hayan sacado de sus vidas, tú, Señor, continúas obrando y teniendo control de todas las cosas y planeando actuar para castigar la maldad de los hombres y bendecir a tu pueblo. Por ello, los que te seguimos debemos confiar plenamente en ti, porque aunque el mundo se estremezca, tú continúas teniendo cuidado de nuestras vidas. Señor, por medio de esta enseñanza me deja dos certezas, me señala dos cosas seguras que fundamentan mi vida. Una es que el mal podrá llegar a dominar la tierra, pero siempre se agota. En cambio, tú nunca te fatigas ni te cansas. Dos es la verdad de tu carácter. Puedes permanecer en silencio durante cierto tiempo, pero no te quedarás callado para siempre. Y como dice en el capítulo 2, verso 14, porque así como las aguas cubren los mares, así también se llenará la tierra del conocimiento de la gloria del Señor. Así como Habacuc, después de que tú le respondiste directamente, cuando vio tu poder y tu gloria, su corazón se conmovió y cambió su actitud de queja a gozo. En esta noche puedo decir que todos mis interrogantes quedan resueltos y siento la paz de saber que nunca estás ausente. Señor, el futuro te pertenece y puedo aferrarme a la verdad de que viviré por mi fe depositada en ti y en tus promesas, expresada en los versículos de Habacuc, donde no importan las dificultades que se presenten en la vida, me regocijaré y hallaré fortaleza en ti. Padre, en esta noche acepto que tú no has perdido el control y que ahora sé que la maldad se mueve hacia su propio fin lógico de autodestrucción. Y tu gloria será la que llene la tierra algún día. Por eso hoy encuentro esperanza y alegría mediante mi esperanza, sin importar cuáles sean las circunstancias. Mi amado Dios, hoy como Habacuc espero con fe para poder ver la tierra llena de tu conocimiento y de tu gloria, donde toda rodilla se doble y toda lengua confiese tu poderoso y omnipotente nombre. En Cristo Jesús, amén y amén. Thank you.
todos sin excepción vivimos en una lucha diaria en este mundo. Por lo tanto, si en esta noche llegaste hasta aquí para escucharme, entonces déjame decirte que no deberías angustiarte ni sentir miedo. ¿Y sabes por qué? Porque no eres tú solo el que está enfrentando momentos difíciles. Todos, y de diferentes maneras, pasamos por circunstancias que nos llenan de preocupación y ansiedad. Por eso, en esta noche, vengo con una palabra fresca de parte de Dios para que no desfallezcas en tu intento por permanecer o te sientas defraudado porque no has obtenido la respuesta que necesitas. Quisiera que analices y te des cuenta que tu vida de oración o la falta de ella revela hacia dónde está enfocado tu corazón. En la Biblia, Santiago es intensamente práctico y aborda el tema de la oración contestada con claridad y visión realista. Y nos hace las siguientes preguntas en el capítulo 4, versos del 1 al 3, que dicen lo siguiente. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Ustedes codician y no tienen. Por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener. Por eso combaten y hacen guerra. No tienen porque no piden. Piden y no reciben porque piden con malos propósitos, para gastarlo en sus placeres. Cuando tú no recibes aquello por lo que oras, no te sorprendas. Más bien, mira y revisa con detenimiento tus malos motivos y la razón por la cual tu petición probablemente aún permanece sin ser escuchada por Dios. Cuando tú haces esto, el motivo se vuelve dolorosamente obvio y muestras que eres egoísta y codicioso. Y ese comportamiento obviamente no garantiza el cumplimiento de tales peticiones porque no son del agrado del Señor. Muchas veces, cuando estás en un conflicto de relaciones, planeas y le cuentas a tus amigos o conocidos tu versión de la historia. Vas y te asesoras de muchos y hasta lees libros de motivación y autoayuda sobre cómo lidiar con personas complejas y con circunstancias difíciles. En lugar de llevar el problema directamente a Dios en oración y en el secreto. Pero seguramente no te has dado cuenta de que tal vez uno de los motivos por los que precisamente has dejado de orar es porque se te ha hecho difícil clamar por esa persona que te ha causado dolor o con quien estás molesto. Y en tu humanidad y en tu carnalidad pecadora quieres justificar tu odio, tu ira y tu resentimiento, haciendo y deseando que otros paguen por lo que estás sintiendo en este momento. Y no quieres dejar pasar la ofensa. Pero Jesús, en esta noche, claramente te enseña que la oración no es para buscar venganza, ni desahogarse de tu enojo, ni mucho menos hacer tu voluntad, sino para hacer la voluntad del Padre. Como nos dice el Evangelio de Mateo, capítulo 6, verso 10, donde debemos pedir lo siguiente: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Debes entender que la oración no es para que puedas usar a Dios, es para que Dios te pueda transformar a ti a su imagen y semejanza, y de la misma manera seas tú quien puedas cambiar, y por el contrario, Él pueda usarte para sus propósitos, para extender su reino y su justicia, y seas el reflejo de lo que Él es. Jesús también te enseña: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Él no te está diciendo que pidas y que te dará o te responderá inmediatamente. Dios puede tener razones para posponer las respuestas, porque muchas veces los retrasos lo que hacen es fortalecerte y probar tu fe.
Él sabe el momento adecuado de responderte. Tu único deber es pedir con humildad, con un corazón limpio y sano y con los motivos correctos. Tu razón principal para pedirle a Dios que traiga paz a tu hogar, a tu situación financiera, a tu salud o a la relación difícil por la que estés atravesando es para que Dios siempre sea glorificado. Entiende que Cristo no es exaltado por conflictos constantes, sino que Él es glorificado cuando tú te crucificas a ti mismo y permites que su amor fluya a través de ti, incluso hacia aquellos que te han tratado injustamente. Pídele en esta noche a Dios que Él sea exaltado en cada una de tus situaciones y tus relaciones con los demás, por difíciles que parezcan, y te aseguro que de esa manera te darás cuenta que sorprendentemente obtendrás las respuestas más increíbles para tus oraciones. Tienes que darte cuenta de que el primer paso para resolver conflictos con otros es juzgar tus propias debilidades y tus motivos, quizá llenos de enojo y egoísmo. Donde sea que suceda, en el hogar, en el trabajo, en la iglesia, en tu diario vivir. Y si no tomas la decisión de morir a tus deseos egoístas y pecaminosos, siempre sufrirás de una guerra interna que luchará muy fuerte contra ti. Por lo que debes entender que si te comportas de manera inapropiada, estás viviendo en la carne y no por el espíritu. Entonces, ¿a quién quieres agradar? ¿A ti mismo o a Dios? La decisión de juzgar tus propias tendencias egoístas no es opcional para los creyentes. Por eso en esta noche te motivo a que, pese a lo que puedas estar viviendo y aunque sientas enojo porque te han hecho mal, decide levantar tus manos en un acto de aceptación de tus malos deseos hacia otros, de tu ira, de tu imposibilidad, y decide tomar tu cruz, porque Jesús mismo te dice en esta noche: todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Entonces, para un verdadero creyente como tú que me escuchas en este momento, realmente no hay elección entre complacerse a sí mismo o agradar a Dios. Cuando vives para agradar a Dios, al negarte a ti mismo, no solo ganarás tu vida, sino también la alegría, la paz y la libertad que Cristo te ofrece en abundancia. Es probable que en este día que ya termina, no la hayas pasado muy bien. Por eso te motivo a que cierres tus ojos, a que entregues a Dios una a una tus angustias, toda la frustración, el enojo, tus actos egoístas, toda la ira, las malas palabras y tus pensamientos negativos, para que dejes que sea Dios quien tome el control y de esa manera, en el silencio de tu habitación, escuches la voz de Dios que te enseña que la forma de resolver tus conflictos con otros no es ganando la guerra. Más bien, ora, clama al Señor y entiende que ganar es hacer la guerra contra esas poderosas fuerzas que están batallando una guerra en tu alma. Lo que necesitas en esta noche es juzgar y reconocer tus motivos egoístas, ponerte diariamente en la cruz, y así te moverás en la dirección correcta, que es aquella que te lleva a la paz y la completa armonía en todas tus relaciones. Por lo tanto, clamo al Señor por tu vida. Le pido que te permita permanecer en Cristo y someterte a Él, que doblegues tu voluntad y tus deseos a la poderosa gracia de Dios, a su señorío, a su sabiduría, para poder saber cómo y para qué debes orar correctamente, y de esa manera recibirás sin dudarlo una respuesta a tiempo a todas tus necesidades. Mi querido amigo,
si anhelas conocer la voluntad de Dios y orar de acuerdo con sus propósitos y en sumisión a su voluntad, entonces verás tus oraciones contestadas. Ahora dile al Señor con todo tu corazón: Precioso Señor, en esta noche te pido que te quedes en mi corazón con una unión tan íntima a la verdad y a la entrega diaria hacia mis hermanos que pueda servirles con agrado y pasión, como sé que es tu voluntad y como quieres que yo lo haga. Enséñame, Señor, para que todo lo que yo haga sea fiel a mi esencia de integridad y que quienes entren en contacto conmigo puedan sentir en mí tu presencia para honrar y glorificar tu precioso nombre. Bendito Padre que estás en los cielos, estoy dispuesto a recibir tu ayuda para librarme de los defectos de mi carácter. Límpiame de toda ira, de todo enojo, de toda maldad que haya en mi corazón, porque me doy cuenta que son un obstáculo en el camino de mi salvación. Ayúdame a ser una persona honesta conmigo mismo, a actuar con serenidad y con justicia en todas las decisiones que tome en mi vida y con las personas que están a mi alrededor. Te ruego, Señor, que guardes mi mente y mis emociones para que mis pensamientos tengan coherencia con lo que siento y que tú estés en medio de ellos. Ayúdame a irradiar la luz que proviene de tener tu Santo Espíritu. Aléjame de la corrupción, de la envidia, de la rivalidad, del rencor y de la ira. Señor, te pido que en estos momentos de angustia seas tú el que actúe en mi vida y pongas tu mano poderosa para encontrar las soluciones a los problemas que no he podido resolver. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Cuando leemos en el libro de Números, en el capítulo 10, versos del 11 al 33, notamos cómo el Señor cuidaba al pueblo de Israel. Una vez liberado de la esclavitud de Egipto, lo hacía por medio de una nube de fuego. A través de ella, el Señor los guiaba hacia la dirección que debían dirigirse, para llegar a la tierra prometida. En las noches, la nube alumbraba el campamento, les daba calor, iluminaba el sendero por donde transitaban y les guiaba en el camino. Durante el alba hacía que descendiera maná del cielo, y el Señor los alimentaba de tal manera que a su pueblo nunca le faltó nada. Incluso era el mismo Dios quien apartaba del camino de los israelitas a los enemigos de todos ellos. Durante 40 años sus vestidos nunca se desgastaron en el desierto. A medida que avanzaban y en cada momento, podían sentir el cuidado de Dios. Todos estos detalles señalaban la poderosa presencia de Dios y el enfoque de Israel. En un comienzo, mientras avanzaban, el pueblo iba adorando y alabando al Señor. Sin embargo, en el capítulo 11 del mismo libro de Números, podemos ver a un pueblo quejándose. Manifestaron estar inconformes por comer solamente maná del cielo. Era muy evidente que extrañaban los alimentos que les proporcionaban en Egipto, olvidando que eran el pago por su esclavitud. Todo esto que acabamos de leer realmente es muy parecido a lo que hoy día vivimos. Tenemos a un Dios que es poderoso, que está a nuestro lado, que nos bendice de maneras diferentes, pero lo hace y muy fácilmente,
Cuando llegan las circunstancias difíciles, empezamos a quejarnos y a renegar de Dios, porque quisiéramos que todo en nuestra vida fuera perfecto. Recibir la bendición de Dios hace referencia a que Él, en su soberanía, nos proporciona todo lo que necesitamos, ya sea a nivel espiritual o material. Todo, absolutamente todo, viene con el propósito de que se cumpla la voluntad de Dios en nuestra vida. Pero es muy importante tener presente dos cosas. Primero, ser siempre agradecidos por todos los favores recibidos y, como lo hacía su pueblo en un comienzo, alabarlo y adorarlo por su fidelidad. Y en segundo lugar, debemos tener cuidado con nuestras peticiones a Dios. Si lo que estamos diciendo es una queja, debemos recordar que el Señor puede concedernos lo que le pedimos. Y esto puede traer consecuencias a nosotros. Debemos asegurarnos de que nuestros deseos sean conforme al corazón y a la voluntad de Dios. Cuando leemos el Salmo 103, encontramos las razones para alabar al Señor. Él contiene promesas de Dios para tiempos difíciles como los que estamos actualmente viviendo. El salmista nos enseña la forma de darle la orden a nuestra alma en representación de todo nuestro ser para que en todo momento sea agradecido, para que en todo momento podamos bendecir a Dios por todos sus cuidados, que siempre le expresemos todo lo que es para nosotros. Recordemos lo que dice el pasaje bíblico. Que todo lo que soy alabe al Señor. Con todo el corazón alabaré su santo nombre. Que todo lo que soy alabe al Señor. Que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. Él perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades. Me redime de la muerte y me corona de amor y tiernas misericordias. Colma mi vida de cosas buenas. Mi juventud se renueva como la del águila. El Señor da rectitud y hace justicia a los que son tratados injustamente. Dio a conocer su carácter a Moisés y sus obras al pueblo de Israel. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y está lleno de amor inagotable. No nos reprenderá todo el tiempo, ni seguirá enojado para siempre. No nos castiga por todos nuestros pecados, no nos trata con la severidad que merecemos, pues su amor inagotable hacia los que le temen es tan inmenso como la altura de los cielos sobre la tierra. Llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. El Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen, pues Él sabe lo débiles que somos. Se acuerda de que somos tan solo polvo. Nuestros días sobre la tierra son como la hierba. Igual que las flores silvestres, florecemos y morimos. El viento sopla y desaparecemos como si nunca hubiéramos estado aquí. Pero el amor del Señor permanece para siempre con los que le temen. Su salvación se extiende a los hijos de los hijos, de los que son fieles a su pacto, de los que le obedecen sus mandamientos. El Señor ha hecho de los cielos su trono. Desde allí gobierna todo. Alaben al Señor ustedes los ángeles, ustedes los poderosos que llevan a cabo sus planes, que están atentos a cada uno de sus mandatos. Sí, alaben al Señor ejércitos de ángeles que le sirven y hacen su voluntad. Alabe al Señor todo lo que Él ha creado, todo lo que hay en su reino, que todo lo que soy alabe al Señor. Cuando bendecimos a Dios, estamos dando gracias por todos sus favores. Bendecir a Dios por cada promesa que nos ha dado para ser consolados en tiempos difíciles, revela que tenemos un corazón agradecido. Recordemos las palabras del Señor Jesús a través de Lucas capítulo 6, verso 45. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro, saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla su boca. Todo lo que Dios ha hecho por nosotros es por gracia. Nada de lo que nos ha dado podemos pagarlo,
Por lo tanto, lo que nos queda es honrarlo y agradecerle por todos sus beneficios. Oremos. Eterno Padre que estás en el cielo, en esta noche, al igual que el rey David, pedimos a nuestra alma que con todo nuestro ser te bendiga. Reconocemos nuestra condición de pecadores y siendo merecedores de castigo, tú, nuestro buen Padre, nos coronas de favores y de promesas que son un refrigerio en medio de estos tiempos difíciles que estamos enfrentando. Señor, sabemos que cuando nos resistimos a bendecirte por todo lo que nos das, estamos mostrando un corazón que no se siente satisfecho, porque creemos que tal vez merecemos más, tal como lo hizo el pueblo de Israel en el desierto. Sabemos que eres un Dios protector que guardas y cuidas de tus hijos, pero nos cuesta entender que estamos siendo probados en la fe y que a cambio de quejarnos, lo que debemos hacer es bendecir tu nombre y alabarte por todas tus maravillas. Señor, gracias porque cada promesa dada en tu palabra hace que podamos sentir paz en medio del desierto de nuestros problemas. En medio de la enfermedad, tú siempre nos cuidas, nos proteges y nos bendices por amor y por gracia. Debemos tener presente y valorar el regalo de la salvación que hemos recibido a través de tu hermoso Hijo. No debemos extraviarnos en las cosas del mundo, sino poner nuestros ojos en Jesús. Padre, recibimos el consejo del sabio Salomón que encontramos en Proverbios capítulo 3, versos 5 al 8. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependa de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Entonces dará salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. Es en ti, Señor y Dios nuestro, que ponemos toda nuestra esperanza. Y entonces andaremos seguros y sin temor, porque solo contigo estamos firmes y seguros. Nos concentramos por completo en la verdad de Dios y en tus preceptos, Señor, con la certeza de que tus caminos están por encima de los nuestros. Recordamos que la carne se olvida de las cosas del Espíritu, por lo que derribamos nuestras propias opiniones, fortalezas y argumentos que se levantan en contra de Dios. Padre, hoy recordamos todos tus favores, cada promesa que nos has dado y que nos sustentan en estos tiempos difíciles, y con esperanza decimos, aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas, ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios mi libertador. Lo declaramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Un novelista francés escribió la siguiente frase que dice: la vida no es triste, tiene horas tristes. Y en efecto, todos pasamos por días y hasta podríamos decir que por largas temporadas de muchas alegrías, pero también hay momentos de momentos donde llegan las pérdidas, las enfermedades, relaciones problemáticas, dificultades económicas, circunstancias familiares y en fin. Lo que debemos entender es que en los momentos, las horas o incluso los días en que llegan las tristezas no son necesariamente pecado y que estas penas son algo que inevitablemente llegan a la vida de todo ser humano. Pero lo que también es cierto es que no serán permanentes, como decía el salmista en el capítulo 30, verso 5.
Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. En la Biblia encontramos muchos hombres y mujeres de Dios que también sufrieron, que se dolieron y sintieron mucha tristeza. Por ejemplo, encontramos la historia de los misioneros Pablo y Silas. En el libro de Hechos, capítulo 16, versos 23 al 26. Y nos cuenta la historia cuando fueron injustamente golpeados y encarcelados en Filipos. La causa, por ayudar a la gente y por estar predicando la verdad de Cristo y llevando el mensaje de salvación. Podemos imaginar cómo se sentirían en un principio. Quizá frustrados, se entristecieron y seguramente hasta se indignaron por la injusticia. Pero en medio de aquella circunstancia, que era realmente desastrosa, ellos reaccionaron y decidieron confiar en Dios. Cuando estaban allí encerrados en esa cárcel, siendo maltratados, acusados como criminales, heridos, encadenados, sin saber lo peor que les ocurriría a la mañana siguiente, ellos estaban tranquilos. Decidieron no tener miedo, ni quejarse, ni hacerse las víctimas. Además de todo, no se rindieron. No se entregaron a la tristeza, sino que decidieron quebrantarse, pero en adoración y exaltación al Señor. A pesar de recibir una terrible paliza y de estar sujetos al cepo como prisioneros, siendo su capacidad de movimiento limitada, ellos decidieron ejercitar la más grande de las libertades, y fue la de adorar, teniendo el mejor público que estaba cautivo en sus compañeros de prisión. Leamos cómo está escrito. Después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, este los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. Cuando el terremoto interrumpió el servicio de oración y de alabanzas, las puertas de la prisión se abrieron milagrosamente. Sin embargo, los prisioneros estaban más interesados en el mensaje que Pablo y Silas transmitían en medio de su canto y de su paz que en escapar. Es entonces, en medio de su calamidad, donde Dios les dio la oportunidad de evangelizar al carcelero y a su familia, pues esto llamó la atención del mismo. Y eso especial que esos dos hombres tenían, el carcelero también lo quería. Y finalmente el carcelero y toda su familia se convirtieron y se bautizaron esa misma noche, como nos dice el capítulo 33 y 34. A esas horas de la noche, el carcelero se lo llevó y les lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. El carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. En esta noche, mi querido hermano, te motivo para que en medio de tus tristezas y en la peor de tus circunstancias, sepas que Dios está contigo. Tu Dios, en aquel que has creído, no es un Dios lejano y está tan cerca como no lo podrías imaginar. Entonces, nunca subestimes el poder de la alabanza a Dios, especialmente cuando pases por momentos difíciles. La adoración y exaltación a Dios sacuden las cosas por dentro y alrededor de ti. Si la oración es hablar con Dios, la alabanza y la adoración son la forma más pura de comunicación, porque enfocan enteramente nuestra atención en Él. Cada vez que la practiques, te acercarás más a Dios, y al hacerlo, todas tus heridas, todas tus angustias y todas tus circunstancias, por imposibles que parezcan,
cambiarán. Años más tarde, Pablo fue arrestado de nuevo y llevado a Roma para ser juzgado. Mientras estaba en prisión, escribió algunas de sus cartas a las iglesias del Nuevo Testamento, incluida su carta más alegre, precisamente la que escribió a los creyentes de Filipos, y la encontramos en el capítulo 4, verso 4. En esta carta nos lanza una firme invitación y dice: «Vivan siempre alegres en el Señor. Otra vez se lo digo, vivan con alegría». Regocijarnos, dice Pablo, y lógicamente no es fácil cuando atravesamos por adversidades, pero deja muy en claro algo: en el Señor, en lo que Él es, en lo que el Señor hace y significa para nosotros. Incluso cuando las circunstancias son adversas, aun cuando todo parece triste, cuando todo es oscuro y desolado, incluso cuando te sientas como encarcelado y con cadenas que no dejan moverte, antes de terminar tu día, te invito a que tomes una hoja de papel y traces una línea vertical en el centro. Y en una columna, enumera tus problemas, todas tus adversidades, tus pérdidas, tus tristezas. Y en la otra, todo lo bueno que el Señor ha hecho por ti, de todas las cosas que te ha librado y de todo lo que te ha dado. Al finalizar el ejercicio, verás que tienes muchos más motivos para dar gracias, alegrarte y adorar a Dios que para lamentarte y afligirte. Los invito para que nos dispongamos en una actitud sincera, en un quebrantamiento de corazón, para que nos acerquemos al Señor en esta noche y oremos juntos al Padre que está en los cielos, para darle gracias primeramente por cada situación difícil, por cada tristeza, porque aunque nunca será fácil, sabemos que Dios está con nosotros. Él está tan cerca como el dolor que sentimos y está ahí para abrazarnos, para levantarnos y para que nuestro lloro solo dure por esta noche, porque mañana Él mismo nos devolverá la alegría. Señor, en esta noche no podría dormir ni ir a descansar sin antes pedirte que me permitas experimentar tu presencia. Te ruego que en mis días de tristeza y de angustia te compadezcas de mí y pueda yo encontrar en ti mi mayor esperanza para retomar la paz y la tranquilidad de saber que me cuidarás y que en todo momento me guiarás en esta circunstancia que estoy atravesando y me devolverás la alegría y el regocijo verdadero que solo hallaré en seguirte y servirte fielmente. Padre que estás en los cielos, solo tú puedes llenar cada vacío que hay en mi corazón. Te necesito porque sé que solo tú puedes darme un grito de libertad, porque aún en mi dolor decido adorar y exaltar tu nombre como lo hizo Pablo y Silas en medio del frío y la oscuridad de una cárcel. Entonces yo, aquí, en la prisión de mis adversidades, decido dejar a un lado toda la tristeza que me abruma y vengo a tu encuentro para hallar la esperanza en estos grandiosos testimonios que me has dejado por escrito en la Biblia, para descansar en tus promesas como lo hizo el salmista en el capítulo 42, verso 11, que dice: «¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios». Señor, levanto mis manos y declaro que tú eres mi paz, que solo en ti puedo hallar la armonía y la fuerza para continuar sin desfallecer en este caminar por este mundo. Padre, confío en ti y sé que las penas de esta noche serán pasajeras, porque sé que estás cuidando de mí y todo lo que he vivido durante este día dará paso, mediante tu inmensa misericordia, a la alegría de mañana. Señor, descanso en paz con la confianza de que no tengo nada de qué preocuparme,
porque tengo un Padre que está en los cielos, que me cuida, y por lo tanto todo estará bien, para la gloria y honra de tu nombre, teniendo en cuenta que incluso lo que me parece malo, tú, Señor, lo utilizas para bien porque me amas. Señor, te entrego en esta noche todos los pensamientos y emociones que no puedo gobernar. Entrego delante de ti todo el dolor y frustración que puedo estar viviendo, con la plena certeza de que mañana será un nuevo día lleno de alegría. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hay un dicho popular muy conocido en todas partes del mundo que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Pero, ¿qué significa esto? La idea es que con quien te asocias dice mucho de ti, de tu personalidad, de tus gustos y quizá de la clase de persona que eres. Obviamente, es un dicho muy general y no es absoluto, y obviamente tiene sus fallas, pero expresa una gran verdad bíblica de la que nos habla en 1 Corintios capítulo 15, verso 33, que lo expresa de la siguiente manera: no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. De la misma manera, Jesús nos exhorta y nos pone a reflexionar con las siguientes palabras escritas en Mateo capítulo 12, verso 33 al 37. Si tienen un buen árbol, su fruto es bueno. Si tienen un mal árbol, su fruto es malo. Al árbol se le reconoce por su fruto. Camada de víboras, ¿cómo pueden ustedes, que son malos, decir algo bueno? De la abundancia del corazón habla la boca. El que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón, saca el bien. Pero el que es malo, de su maldad, saca el mal. Pero yo les digo que en el día del juicio, todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado. Porque por tus palabras se te absolverá, y por tus palabras se te condenará. Estudiemos el pasaje que tenemos. De aquí nosotros podríamos sacar un dicho que diga: dime cómo hablas y te diré quién eres. ¿Por qué? Recordemos la frase donde dice Jesús: de la abundancia del corazón habla la boca. Dicho de otra manera, nuestras palabras revelan nuestro carácter, dejan notar nuestros sentimientos y lo que hay guardado en el fondo del alma, y que muchas veces lo intentamos disfrazar, pero a su vez revela la necesidad de un cambio radical de nuestro corazón. Veamos cómo Jesús nos enseña esta gran verdad. Para empezar, todo lo que somos se revela por nuestros frutos. Como dice: si tienen un buen árbol, su fruto es bueno. Si tienen un mal árbol, su fruto es malo. Al árbol se le reconoce por su fruto. El contexto del pasaje es el mismo. Jesús aquí está argumentando contra los fariseos y les da una parábola, donde les dice que el fruto y el árbol van juntos. Estos no pueden ir por aparte. Uno debe ser la consecuencia del otro. Y además les explica: ustedes reconocen que he hecho algo bueno, pero dicen que ese bien que he hecho al sanar al endemoniado, al ciego y al mudo, fue hecho por el poder de Satanás mismo. Jesús les dice que eso es absurdo. Ustedes están diciendo: hizo algo bueno, pero él es una persona mala. ¿Cómo es eso posible? Si bien
aquí nos deja ver que el fruto es lo que hacemos y este saca nuestra naturaleza, muestra la humanidad interior, deja ver con exactitud lo que hay en el corazón. Eso significa que saca y revela quiénes somos realmente. Mi querido amigo, si le has puesto atención a esta exhortación de Jesús en esta noche, podrás comprender que no hay mejores rayos X en el mundo que la forma en que actúas, piensas, en cómo te expresas y en todo lo que sale de tu boca. Esa es la mejor tabla de contenido del libro, que es tu corazón, tu naturaleza, tu ser. Lo que eres es revelado por tus frutos, por lo que has dejado salir de adentro. Como segunda parte, Jesús nos enseña que nuestras palabras revelan el estado de nuestro corazón y expresa: camada de víboras, ¿cómo pueden ustedes que son malos decir algo bueno? De la abundancia del corazón habla la boca. Aquí Jesús les habla de su naturaleza semejante a la de las víboras, es decir, venenosas. Les dice que sus insultos y blasfemias demuestran que poseen un corazón corrupto. Mis queridos hermanos, esta palabra es el testimonio de toda la palabra de Dios al describir la naturaleza humana. Por eso es importante que tú y yo reconozcamos en esta noche que venimos a este mundo con un corazón sucio. Por eso, David dijo en el Salmo capítulo 51, verso 5, «En verdad, soy malo desde que nací. Soy pecador desde el seno de mi madre. Hemos sido formados en maldad, como si fuera la materia de la cual hemos sido hechos». Y aquí que el problema del ser humano viene de adentro del corazón, como lo expresa Jeremías capítulo 17, verso 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? No es que la sociedad corrompe al ser humano, sino que el corrupto ser humano corrompe la sociedad. Por tanto, Jesús dice: porque de la abundancia del corazón habla la boca. La palabra abundancia aquí significa que tenemos más. En otras palabras, en un corazón donde abunda el orgullo, se manifestarán palabras orgullosas. Donde predomina el enojo y la ira, se manifestará en expresiones de violencia. Donde abunda la envidia, se manifestará en expresiones de rencor y degradación. Tal vez cuando estás en compañía de otros, te controlas. Pero cuando estás en confianza con tus seres queridos, revelas claramente lo que abunda en tu corazón. Es en esos momentos que nosotros revelamos lo que realmente somos. Entonces, Jesús añade: el que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón, saca el bien. Pero el que es malo, de su maldad saca el mal. La palabra tesoro significa almacén, y ese tesoro abundante de palabras las tienes guardadas en el corazón. Y allí es donde atesoras tus pensamientos, ambiciones, deseos, amores, actitudes y lealtades. Es la reserva de la cual tu boca extrae las expresiones. Por eso, tus palabras revelan el estado de tu corazón. Quizá no te has dado cuenta, pero lo que oyes por todas partes son maldiciones, palabras soeces, lenguaje vulgar, insultos, palabras agresivas, mentiras, chismes. Todo ello revela el estado espiritual de la sociedad. Por lo tanto, hay una gran necesidad de un cambio radical de vida que solo Cristo puede lograr. Solo Dios puede cambiar nuestro corazón lleno de malicia y maldad. Esto no es algo que se logra por mejor educación, ni mejor economía, ni mejor trabajo. Cosas que no son malas en sí mismas, pero que no cambian el corazón caído del ser humano.
Tampoco se logra con terapia psicológica, ni por mensajes positivos, ni por practicar una religión, sino por la obra omnipotente de Dios y el Espíritu Santo. Jesús le dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3, verso 3, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, Jesús nos habla de la seriedad del asunto y nos dice que los frutos revelan el tipo de árbol que somos. Si el árbol es bueno, su fruto es bueno. Si el árbol es malo, su fruto es malo. Nuestras palabras revelan el estado de nuestro corazón. Pero Jesús también nos dice algo más, y es que no hay palabras insignificantes, ya que seremos juzgados por nuestras palabras. Por eso, en esta noche, antes de irte a descansar, te invito a que reflexiones en todas las palabras que salen de tu boca. Recuerda que seremos juzgados por nuestras palabras. Jesús dijo, pero yo le digo que en el día del juicio, todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado. Porque por tus palabras se te absolverá, y por tus palabras se te condenará. Mi querido hermano, mira que al final todos compareceremos ante el trono de Dios. Sean creyentes, ateos, de cualquier religión en el mundo, todos seremos juzgados por el juez justo que está en los cielos. Y cada palabra ociosa, que no ayuda, que es inútil, que no produce fruto, que no edifica, sino que por el contrario maldice, burla, destruye y debilita, no solo es mala en sí misma, sino que mata a los que la oyen y es mejor que nunca se hubiera dicho. Entonces, pidámosle al Señor en esta noche que nuestras palabras sean puras y verdaderas, porque ellas revelarán el estado de nuestro corazón. Si nuestro corazón es uno que ha sido purificado por la fe en el Señor Jesús y por la gracia de Dios ha sido hecho de nuevo por la santificación del Espíritu Santo, eso quiere decir que nuestras palabras serán de bondad, de amor y serán de gran significado para este mundo. Amigo que me escuchas en esta noche, Dios por su gracia regeneradora nos ha hecho buenos árboles y por lo tanto debemos producir buenos frutos, frutos de obediencia a Dios, de amor, de paciencia y de dominio propio, fruto de buenas palabras que salgan de nuestra boca. Por eso, repite conmigo, amado Dios, necesito de ti, necesito tu presencia en mi vida, porque sé que ese fruto que quiero dar en mi vida no se produce naturalmente, sino que es por tu gracia divina. De la intimidad contigo, de confesar mis faltas y de vigilar una a una mis emociones. Por eso en esta noche te pido que tu gracia santificadora me limpie de toda maldad y que sean tus palabras y tus promesas llenando mi vida para que lo que salga de mi boca sea toda la verdad y misericordia que tú me das. Amado Dios, dame la lengua de Jesús, que edifique a los que me oyen. Trabaja, Padre, en mi corazón, como dice Proverbios capítulo 4, verso 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El corazón es la esencia de lo que somos. Señor, danos la sabiduría para cuidarlo, evitando que se contamine, alimentándolo de lo que edifica, que es la comunión contigo en oración, estudio de la palabra y en servicio a ti. Entonces mis palabras serán para cosas buenas, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Te motivo en este momento para que antes de dormir
pienses si has ofendido a alguien con tus palabras. Debes estar atento y oírte a ti mismo como hablas. Y cuando veas que tus palabras no han sido dignas del Señor Jesús, de tu fe en Él, de tu deseo de agradarle en todo, entonces acércate a Dios en arrepentimiento y mañana busca a esa persona y pídele perdón, porque los golpes se sanan con el tiempo, pero las palabras mal dichas quedan en el corazón para siempre. Amén y amén. ¿Por qué los malos prosperan? Es una pregunta que quizá todos nos hemos hecho en reiteradas ocasiones. Podemos ver que en el mundo existen personas que están totalmente apartadas de Dios, sin embargo, son prósperos en referencia a todas las áreas, a nivel económico, personal, de salud, social, y pareciera que son felices y que a la vez no sufren ni tienen ningún tipo de problemas como nosotros. En la Biblia encontramos la historia de Habacuc, uno de los profetas menores, siendo uno de los libros más cortos. Algo curioso es que a diferencia de los otros profetas, este fue el profeta que habló directamente con Dios. Expresó todo lo que sentía, sus quejas, sus preocupaciones. Lo que le parecía injusto y lo sorprendente es que Dios le respondió. Los otros profetas traían mensajes de parte del Señor para la humanidad, pero Habacuc se limitaba a dirigirse a Dios, meditando sobre los profundos enigmas de la vida mientras se enfrentaba con dos realidades terribles. Uno era la degeneración de su propia nación. Y dos, que tenía la certeza de que estaba a punto de ser arrasada por otra nación, peor aún, los babilonios, que era un ejército salvaje, sin piedad, que rompería a Judá en pedazos. Realmente el contenido del libro comienza con una queja, pues el profeta veía injusticia, violencia y maldad en su propio país. Pero Dios permanecía en silencio e invisible y gira alrededor de la pregunta que Habacuc tenía de ¿por qué no interviene Dios? ¿Por qué no respondía cuando Habacuc clamaba por ayuda? Él le llevó estas preguntas directamente a Dios en oración y muy seguramente estas inquietudes son muy similares a las que muchas personas, como tú y yo, nos hacemos todos los días, cuando en medio de nuestras dificultades no vemos que Dios responde. Habacuc comienza con múltiples quejas hacia Dios. Lo leemos en el capítulo 1, versos del 2 al 4, que dice: ¿Hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor? Pero tú no escuchas. Hay violencia por todas partes. Clamo, pero tú no vienes a salvar. ¿Tendré siempre que ver estas maldades? ¿Por qué debo mirar tanta miseria? Donde quiera que mire, veo destrucción y violencia. Estoy rodeado de gente que le encanta discutir y pelear. La ley se ha estancado y no hay justicia en los tribunales. Los perversos suman más que los justos, de manera que la justicia se ha corrompido. Habacuc vivió en un periodo en Judá donde sus últimos reyes fueron muy malos, donde el pueblo se había olvidado de Dios y la injusticia social prevalecía. Había iniquidad, pleitos, contiendas, donde la justicia era torcida y, como dice el dicho, cualquier parecido con la realidad
es pura coincidencia. Esto hacía que él le preguntara a Dios por qué permitía que pasaran todas estas cosas y no hacía nada al respecto. Estoy seguro que hoy todos nosotros tenemos muchas preguntas similares como: ¿por qué Dios permite tanta maldad? ¿Por qué Dios permite que ocurran las tragedias? ¿Por qué Dios permite que existan tantos niños desprotegidos? ¿Por qué Dios permite que las personas buenas sufran? ¿Por qué Dios permite que se generen nuevas enfermedades mortales? Y en general nos preguntamos, ¿por qué Dios permite el sufrimiento humano? Lo cierto es que la razón por la cual hay tanto sufrimiento en el mundo es por causa de la maldad del hombre. Nosotros mismos estamos acabando con el mundo que con tanto amor Dios creó perfecto. Muchas personas no han considerado a Dios en sus vidas. Viven inmersos en su vida de pecado sin mostrar arrepentimiento. No están interesados en las buenas nuevas de salvación, en entender sus promesas y mucho menos ponerlas en acción. Por el contrario, realizan toda clase de ideologías contrarias a su palabra y otros han llegado a negar su existencia. En este caso, Habacuc sí creía en Dios, pero su corazón se cargaba viendo tantas injusticias que ante sus ojos quedaban impunes. Pero lo que él no sabía es que nada ocurría fuera del control de Dios, y que tarde o temprano el Señor actuaría, porque a través de las tragedias Dios estaba obrando a favor de su pueblo. Ante la pregunta del profeta, Dios mismo le respondió, como lo relata en el capítulo 1, verso 5, que dice: «Observen las naciones, mírenlas y asómbrense, pues estoy haciendo algo en sus propios días, algo que no creerían aun si alguien les dijera». Aun con todo lo que estaba pasando, el Señor tenía el control de todas las cosas, ya que mientras muchos pensaban que Dios se había olvidado de su creación y que la maldad de los hombres quedaría sin castigo, Él estaba planeando algo tan grande que aunque se las contaran, no lo creerían. Muchos malvados hacían lo que mejor les parecía y el pueblo estaba hundido en una terrible idolatría. Pero lo cierto es que Dios estaba levantando a la nación de los caldeos, Babilonia, para usarla como su medio de juicio para todos los impíos, como lo dice en el capítulo 1, versos del 6 al 8. Estoy levantando a los babilonios, un pueblo cruel y violento. Marcharán por todo el mundo y conquistarán otras tierras. Son reconocidos por su crueldad y hacen lo que se les antoja. Sus caballos son más veloces que guepardos y más feroces que lobos al anochecer. Sus jinetes arremeten desde lejos, como águilas se lanzan en picada para devorar a sus presas. Ciertamente el Señor actuaría, castigando la maldad de los injustos y trayendo en medio de ese juicio justicia a los desamparados, ya que, aunque Jerusalén fue destruida totalmente y muchos judíos perecieron, también Dios guardó a su remanente y les trajo justicia en medio de esa calamidad. Así lo podemos ver en la vida de algunos judíos piadosos que tuvieron que vivir en la deportación, tal y como Daniel y sus tres amigos, Mardoqueo, Esther, Nehemías o Esdras. Hoy seguramente podemos estar pasando momentos de dificultad, creer que Dios no nos escucha y que quizás se ha hecho invisible. Pero debemos confiar, tener la plena certeza de que el Señor tarde que temprano actuará siempre a favor de su pueblo y castigará la maldad. Lo único que debemos hacer
es esperar su promesa, ya que ciertamente se cumplirá, como lo dice en el capítulo 2, verso del 3 al 4. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. En momentos de gran incertidumbre y mucho pecado, hay dos opciones. Los injustos se endurecerán más para que por la dureza de su corazón sean condenados, mientras que los justos vivirán por la fe, esperando el día de la redención. La respuesta de Dios es quizá la mejor explicación que tenemos de su actitud para con el mal. La respuesta satisfizo a Habacuc, y su libro, que comienza con una queja, termina en el capítulo 3, versos del 17 al 18, con uno de los más hermosos cánticos de la Biblia, y dice: aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios mi libertador. El Señor omnipotente es mi fuerza, da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. Finalmente, este maravilloso libro termina declarando la dicha que tenemos aquellos que confiamos en Dios. El enemigo de la fe es la duda, y cuando las cosas van mal y parecen no mejorar, esta puede llegar a la vida de las personas, pero es allí donde debemos confiar, porque aunque el mundo atraviesa por grandes dificultades y escasez, nosotros viviremos confiados, porque Dios cuidará de nosotros y nada nos faltará. Oremos. Amado Dios, debo reconocer que en muchas ocasiones, así como Habacuc, me he afligido viendo un mundo lleno de injusticias, maldades y sufrimientos, y en medio de todo esto me he preguntado, ¿dónde estabas? ¿Y por qué permites tanta injusticia y sufrimiento? Especialmente vienen a mi mente en momentos de crisis. Sin embargo, en esta noche me doy cuenta que continúas sentado en tu trono como soberano del universo, aunque el mundo se haya olvidado de ti y muchos te hayan sacado de sus vidas. Tú, Señor, continúas obrando y teniendo control de todas las cosas y planeando actuar para castigar la maldad de los hombres y bendecir a tu pueblo. Por ello, los que te seguimos debemos confiar plenamente en ti, porque aunque el mundo se estremezca, tú continúas teniendo cuidado de nuestras vidas. Señor, por medio de esta enseñanza me deja dos certezas, me señala dos cosas seguras que fundamentan mi vida. Una es que el mal podrá llegar a dominar la tierra, pero siempre se agota. En cambio, tú nunca te fatigas ni te cansas. Dos es la verdad de tu carácter. Puedes permanecer en silencio durante cierto tiempo, pero no te quedarás callado para siempre. Y como dice en el capítulo 2, verso 14, porque así como las aguas cubren los mares, así también se llenará la tierra del conocimiento de la gloria del Señor. Así como Habacuc, después de que tú le respondiste directamente, cuando vio tu poder y tu gloria, su corazón se conmovió y cambió su actitud de queja a gozo. En esta noche puedo decir que todos mis interrogantes quedan resueltos y siento la paz de saber que nunca estás ausente. Señor, el futuro te pertenece y puedo aferrarme a la verdad de que viviré por mi fe depositada en ti y en tus promesas.
expresada en los versículos de Habacuc, donde no importan las dificultades que se presenten en la vida, me regocijaré y hallaré fortaleza en ti. Padre, en esta noche acepto que tú no has perdido el control y que ahora sé que la maldad se mueve hacia su propio fin lógico de autodestrucción. Y tu gloria será la que llene la tierra algún día. Por eso hoy encuentro esperanza y alegría mediante mi esperanza, sin importar cuáles sean las circunstancias. Mi amado Dios, hoy como Habacuc espero con fe para poder ver la tierra llena de tu conocimiento y de tu gloria, donde toda rodilla se doble y toda lengua confiese tu poderoso y omnipotente nombre. En Cristo Jesús, amén y amén. Todos sin excepción vivimos en una lucha diaria en este mundo. Por lo tanto, si en esta noche llegaste hasta aquí para escucharme, entonces déjame decirte que no deberías angustiarte ni sentir miedo. ¿Y sabes por qué? Porque no eres tú solo el que está enfrentando momentos difíciles. Todos, y de diferentes maneras, pasamos por circunstancias que nos llenan de preocupación y ansiedad. Por eso, en esta noche, vengo con una palabra fresca de parte de Dios para que no desfallezcas en tu intento por permanecer o te sientas defraudado porque no has obtenido la respuesta que necesitas. Quisiera que analices y te des cuenta que tu vida de oración o la falta de ella revela hacia dónde está enfocado tu corazón. En la Biblia, Santiago es intensamente práctico y aborda el tema de la oración contestada con claridad y visión realista. Y nos hace las siguientes preguntas en el capítulo 4, versos del 1 al 3, que dicen lo siguiente: ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra. No tienen porque no piden. Piden y no reciben porque piden con malos propósitos, para gastarlo en sus placeres. Cuando tú no recibes aquello por lo que oras, no te sorprendas. Más bien, mira y revisa con detenimiento tus malos motivos y la razón por la cual tu petición probablemente aún permanece sin ser escuchada por Dios. Cuando tú haces esto, el motivo se vuelve dolorosamente obvio y muestras que eres egoísta y codicioso. Y ese comportamiento obviamente no garantiza el cumplimiento de tales peticiones porque no son del agrado del Señor. Muchas veces, cuando estás en un conflicto de relaciones, planeas y le cuentas a tus amigos o conocidos tu versión de la historia. Vas y te asesoras de muchos y hasta lees libros de motivación y autoayuda sobre cómo lidiar con personas complejas y con circunstancias difíciles. En lugar de llevar el problema directamente a Dios en oración y en el secreto. Pero seguramente no te has dado cuenta de que tal vez uno de los motivos por los que precisamente has dejado de orar es porque se te ha hecho difícil clamar por esa persona que te ha causado dolor o con quien estás molesto. Y en tu humanidad y en tu carnalidad pecadora quieres justificar tu odio, tu ira y tu resentimiento, haciendo y deseando que otros paguen por lo que estás sintiendo en este momento. Y no quieres dejar pasar la ofensa. Pero Jesús, en esta noche, claramente te enseña que la oración no es para buscar venganza, ni desahogarse de tu enojo, ni mucho menos hacer tu voluntad, sino
para hacer la voluntad del Padre. Como nos dice el Evangelio de Mateo, capítulo 6, verso 10, donde debemos pedir lo siguiente: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Debes entender que la oración no es para que puedas usar a Dios, es para que Dios te pueda transformar a ti a su imagen y semejanza, y de la misma manera seas tú quien puedas cambiar, y por el contrario, Él pueda usarte para sus propósitos, para extender su reino y su justicia, y seas el reflejo de lo que Él es. Jesús también te enseña: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Él no te está diciendo que pidas y que te dará o te responderá inmediatamente. Dios puede tener razones para posponer las respuestas, porque muchas veces los retrasos lo que hacen es fortalecerte y probar tu fe. Él sabe el momento adecuado de responderte. Tu único deber es pedir con humildad, con un corazón limpio y sano y con los motivos correctos. Tu razón principal para pedirle a Dios que traiga paz a tu hogar, a tu situación financiera, a tu salud o a la relación difícil por la que estés atravesando es para que Dios siempre sea glorificado. Entiende que Cristo no es exaltado por conflictos constantes, sino que Él es glorificado cuando tú te crucificas a ti mismo y permites que su amor fluya a través de ti, incluso hacia aquellos que te han tratado injustamente. Pídele en esta noche a Dios que Él sea exaltado en cada una de tus situaciones y tus relaciones con los demás, por difíciles que parezcan. Y te aseguro que de esa manera te darás cuenta que sorprendentemente obtendrás las respuestas más increíbles para tus oraciones. Tienes que darte cuenta de que el primer paso para resolver conflictos con otros es juzgar tus propias debilidades y tus motivos, quizá llenos de enojo y egoísmo. Donde sea que suceda, en el hogar, en el trabajo, en la iglesia, en tu diario vivir. Y si no tomas la decisión de morir a tus deseos egoístas y pecaminosos, siempre sufrirás de una guerra interna que luchará muy fuerte contra ti. Por lo que debes entender que si te comportas de manera inapropiada, estás viviendo en la carne y no por el Espíritu. Entonces, ¿a quién quieres agradar? ¿A ti mismo o a Dios? La decisión de juzgar tus propias tendencias egoístas no es opcional para los creyentes. Por eso en esta noche te motivo a que, pese a lo que puedas estar viviendo y aunque sientas enojo porque te han hecho mal, decide levantar tus manos en un acto de aceptación de tus malos deseos hacia otros, de tu ira, de tu imposibilidad, y decide tomar tu cruz, porque Jesús mismo te dice en esta noche: todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Entonces, para un verdadero creyente como tú que me escuchas en este momento, realmente no hay elección entre complacerse a sí mismo o agradar a Dios. Cuando vives para agradar a Dios, al negarte a ti mismo, no solo ganarás tu vida, sino también la alegría, la paz y la libertad que Cristo te ofrece en abundancia. Es probable que en este día que ya termina, no la hayas pasado muy bien. Por eso te motivo a que cierres tus ojos, a que entregues a Dios una a una tus angustias, toda la frustración, el enojo, tus actos egoístas, toda la ira, las malas palabras y tus pensamientos negativos, para que dejes que sea Dios quien tome el control y de esa manera, en el silencio de tu habitación, escuches la voz de Dios
que te enseña que la forma de resolver tus conflictos con otros no es ganando la guerra. Más bien, ora, clama al Señor y entiende que ganar es hacer la guerra contra esas poderosas fuerzas que están batallando una guerra en tu alma. Lo que necesitas en esta noche es juzgar y reconocer tus motivos egoístas, ponerte diariamente en la cruz, y así te moverás en la dirección correcta, que es aquella que te lleva a la paz y la completa armonía en todas tus relaciones. Por lo tanto, clamo al Señor por tu vida. Le pido que te permita permanecer en Cristo y someterte a Él, que doblegues tu voluntad y tus deseos a la poderosa gracia de Dios, a su señorío, a su sabiduría, para poder saber cómo y para qué debes orar correctamente, y de esa manera recibirás sin dudarlo una respuesta a tiempo a todas tus necesidades. Mi querido amigo, si anhelas conocer la voluntad de Dios y orar de acuerdo con sus propósitos y en sumisión a su voluntad, entonces verás tus oraciones contestadas. Ahora dile al Señor con todo tu corazón: precioso Señor, en esta noche te pido que te quedes en mi corazón con una unión tan íntima a la verdad y a la entrega diaria hacia mis hermanos que pueda servirles con agrado y pasión, como sé que es tu voluntad y como quieres que yo lo haga. Enséñame, Señor, para que todo lo que yo haga sea fiel a mi esencia de integridad y que quienes entren en contacto conmigo puedan sentir en mí tu presencia para honrar y glorificar tu precioso nombre. Bendito Padre que estás en los cielos, estoy dispuesto a recibir tu ayuda para librarme de los defectos de mi carácter. Límpiame de toda ira, de todo enojo, de toda maldad que haya en mi corazón, porque me doy cuenta que son un obstáculo en el camino de mi salvación. Ayúdame a ser una persona honesta conmigo mismo, a actuar con serenidad y con justicia en todas las decisiones que tome en mi vida y con las personas que están a mi alrededor. Te ruego, Señor, que guardes mi mente y mis emociones para que mis pensamientos tengan coherencia con lo que siento y que tú estés en medio de ellos. Ayúdame a irradiar la luz que proviene de tener tu Santo Espíritu. Aléjame de la corrupción, de la envidia, de la rivalidad, del rencor y de la ira. Señor, te pido que en estos momentos de angustia seas tú el que actúe en mi vida y pongas tu mano poderosa para encontrar las soluciones a los problemas que no he podido resolver. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Si te ha gustado esta reflexión, dale me gusta y compártela con tus amigos en las redes sociales. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que puedas estar enterado de cuando subimos una nueva reflexión. Y si estás pasando por una necesidad y necesitas apoyo de oración, por favor, déjanos tu comentario y junto con nuestro equipo de oración e intercesión, estaremos poniendo tu petición en las manos del Maestro. Hasta una próxima oportunidad.